aniversario en día. Últimos días para participar. 100 millones de pesos en órdenes de compra de un millón cada una. Comprando tres productos de estas marcas que pueden ser... Sobre América. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Arroba el ejército de LAM, como todos los días. Sé que tuvieron unos días muy tranquilos, sí, que no pasó, hermoso, nada, no pasó nada en mi ausencia. Por suerte, por suerte no me sonó el teléfono. Somos gente feliz. Me llamaron de Perú, de Chile, de allá, de para acá. No me volvieron loco. Con las mini vacaciones no me dejaron disfrutar. No, pero la pasé genial. Le mando un beso grande a toda la gente de Bariloche. Era que les mandan besos. Mandando un beso a las angelitas. No. ¿Cómo se pelean esas hijas? De todo. Somos hermosas. De todo. Todo tipo. Matilda, ¿qué te pasó? Vivi. Para mí, sobreviví. No, ahora que te veo, vos no quisiste venir porque estaba yo. ¿Sabes que sí? Me parece que sí. Que te hizo boicot. Llegó con cara de drama el día que vos no viniste. Medio que la quedaste acá, me dijeron. No. Sí, acá me empecé a sentir mal, me llevaron, me tomaron. La quedó cuando me vio a mi parada. Tenía 39 grados de fiebre, me mandaron. El oso me dijo. Afuera. Ahora fue. Y dije, tengo COVID. No tenía COVID. No, gracias. No era. Alejando de a poco. No. Y tuve fiebre, estaba, era una gripe común, no, gripe. Pero un estresazo porque estoy, ustedes saben, arreglar la casa es moco de pavo. En obra. Estoy en obra. ¿Por eso faltaste por la obra? No, sí. Por la gripe. Porque yo también, querida, renové todo el departamento. Ojalá. Y después vine. No, pero ustedes viviendo, no saben. Está la casa dinamitada. Bueno, si sos millonaria y haces reforma, ¿qué culpa tienes? No, de hecho hubo un parate. No hay plata. Está todo muy caro. Ahora arrancamos con el programa. Hoy tenemos Martín Fierro de cine y de ficción. Viene Ventura Luis con el maletín, con todas las ternas. ¿En serio? Me gusta. Viene acá nuestro amigo Luis Ventura, el presidente de Aptra. Viene a anunciar todas las ternas con lo mejor del cine y de la ficción nacional. Lo van a conocer por primera vez acá. La transmisión es de América. Sí. El 21 de octubre, Gran Gala en la Usina del Arte, conducida por mi amiga Mariana Fabiani y Benjamín Vicuña. Que están viendo. ¡Amor, esa linda! Unos días tranqui está teniendo Benjamín. Unos días hermosos está teniendo. Y quien les habla va a ser la alfombra roja. Ese día a las 8 por acá. Muy bien. Vuelvo a la alfombra roja. Vamos a estar recibiendo a todos los actores. Así que ustedes están liberadas el 21. Pueden hacer planes. ¡Ay, qué suerte! ¿De octubre? Se los comunicó. Chicas, nos vamos de fin de semana largo. ¡Ay, dale! Y no vuelvan. Gracias. Nos vas a llamar para enseguida, por primera vez, va a hablar la abogada de Fabiola. Acá con nosotros, en vivo, por primera vez. En un ratito va a estar la doctora Mariana Gallego. Vamos a estar hablando con ella, que ya está mágicamente acá con nosotros. Bienvenida, Mariana. Vamos a estar hablando de todo con Mariana. Rompe el silencio en este mega escándalo que involucra al expresidente de la nación. Y tenemos 8.000 temas más que ya saben cuáles son. Pero antes, Good Skin es colágeno marino hidrolizado con ácido hialurónico y vitamina C que ayuda a mejorar la piel. Good Skin de Fram Sui, novedad mundial en dermonutrición, llegó a Argentina. Mirá. Llegó Good Skin y es mucho más que colágeno. Es colágeno marino hidrolizado y ácido hialurónico. Good Skin es el único colágeno listo para beber, de mayor absorción y ayuda a tener una piel joven y radiante. Good Skin de Fram Sui. La mejor piel que podés llegar a tener. Bueno, y como les digo siempre, todas las que me preguntan, Good Skin es sinónimo de buena piel. Se consigue en todas las farmacias. Vienen envases individuales, te tomas uno por día, te lo puedes llevar de viaje, llevar en la cartera. Tiene colágeno, vitamina C, que es un antioxidante, y ácido hialurónico que te hidrata la piel desde adentro. Con Good Skin terminas tensa y con una piel increíble. Gracias, Yanni. En un ratito también vamos a hablar de Pampita Moritán. Obviamente, todo el escándalo que hay alrededor de Jorge Lanata, que fue otro de los temas de los últimos días, del fin de semana, de hoy. Todos se acusan. Una dice que miente uno, que miente la otra. Bueno, guerra total, que lo venimos diciendo el primer día, que había guerra en la familia. Todos nos decían, no. Bueno, acá lo están viendo, lo que les adelantamos
hace un tiempo atrás. De la mano de Banco Macro, Scaloni, el mejor DT del mundo, sigue convocando para armar una selección de 45 millones porque cuando los argentinos pensamos en grande pasan cosas hermosas. Hola, sí, ¿se encuentra Héctor? ¡Calul! Hola, te estuvimos siguiendo. Tu compromiso con el grupo es espectacular. Héctor, Argentina te necesita. Esto es uno a uno, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en Macro. Hoy también tenemos el móvil en el Cantando, porque hay la primera eliminación. Hoy programa claro. De sentencia. Están todos los perros juntos ahí. Sí. Y el jurado va a tener que determinar a quién nomina. Y el público elige, como siempre, quién es el eliminado. Hoy ladra uno menos a partir de las 22 con Flor Peña. Triple, triple, triple. Sabías que Fantoche es el alfajor triple. Número uno. Buscá los de merengue italiano, los de chocolate semi amargo o deleitate con las nuevas versiones de Fantoche Triple Night. Extra chocolate o triple de ahí relleno de dulce de leche. Imposible resistirse. Sí, Ángel, subite al sabor de los triples Fantoche y probá todas sus variedades. Tres capas de puro sabor y mucho más grandes. Recordá, Fantoche triples, alfajores de otro planeta. Seguinos en Instagram, fantoche-ar y hacete fan Toche. ¿Querés sumarle poder a tus días? Te recomiendo la línea de colágenos bebibles de Vitamin Way. Adquirilos en farmacias y dietéticas de todo el país. Mira. Descubrí el poder del colágeno. Nueva línea de colágenos de Vitamin Way. Una renovada fórmula ideal para complementar tu rutina y sumarle poder a tus días. Poder lucirte. Poder compartir. Poder hacer más. Poder ser vos. Nueva línea de colágenos de Vitamin Way. Un estilo de vida saludable. Le mando un beso a la gran Moria Kazan, que estuvo recién en su streaming. ¿Cómo la pasaste? Mortal. Mortal. Y el viernes viene a Bondi y Moria, así que vamos a estar charlando también con ella. ¿Sabías que Big Life tiene un producto único? Sí, el Lifetime, un vaso espectacular que no solo tiene esa función, sino que también tiene la función de juguete para los más chicos. Viene con dos increíbles diseños para que te acompañen en todas las etapas de tu vida. Big Life es la marca líder en productos de librería, bazar y cine. Ya es tendencia en todo Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Pedí ya tu Lifetime en tu bazar o juguetería más cercana y además, haciéndote socio de Big Fan, podés tener descuentos y beneficios increíbles para aprovechar. ¿Qué esperas para ser parte del club? Nosotros ya estamos Big. ¿Y vos? Big Life, Big Life, te recuerda tu casa, te acompaña en un cuaderno o en un mate en la plaza. Big Life, Big Life, en tu día gran vida. Big Life. ¿Y querés lograr una piel hidratada y controlar el brillo de tu rostro por más tiempo? Probá la rutina antibrillo de L'Oréal Paris. Serum ácido hialurónico para hidratar y rellenar líneas de expresión y gel crema para controlar el brillo por hasta 8 horas. Sumalos a tu rutina de todos los días. ¿Piel grasa y líneas de expresión? Usa el serum Revitalift ácido hialurónico para hidratar y rellenar en una hora. Y el gel crema con ácido salicílico para controlar el brillo por 8 horas. Revitalift ácido hialurónico de L'Oréal Paris. Lo valemos. Los sahumerios Aromanza son reconocidos como los mejores del mundo. Su producción en Argentina resalta su calidad excepcional y ofrecen una amplia variedad de aromas que pueden cautivar los sentidos. Además, los sahumerios tibetanos de Aromanza ahora tienen una duración de casi 2 horas brindando un aroma intenso que perdura en el ambiente. Te invito a probarlos y descubrir todo lo positivo que los sahumerios pueden aportar a tu vida. Si antes no eras fanático de los sahumerios, estoy segura de que una vez que experimentes Aromanza, te encantarán. Sahumerios Aromanza, aromas que encantan. Sahumerios Aromanza, Aromanza, caricias para el alma. Día a día, Aromanza, aromas que encantan. Un producto de Iluminarte. Sahumerios Aromanza. ¿Estuvieron peleando Janina y Fernando en mi ausencia? No, ¿el viernes? No, no, no. Me dijeron, se están matando. No, sé no qué. Me calenté yo porque estábamos raro, vendiendo un titulito para después del corte. Dos seres de luz. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Y me lo cagaste, básicamente. Sin querer. Igual está si todo bien. Igual después del corte ni siquiera lo desarrollamos. Nos llegamos porque nos sobraba la información. Ah, no, te enojaste porque dije lo de las escuderos así, medio desprolijo. Ah, eso no era un enojo, era un chiste. Ah, está bien. Y después porque le dijiste... Sí, eso fue lo que... Porque yo ¿Lo trabajaste? Pero si lo conté el ¿Por qué están peleadas? Porque empezaron juntas un emprendimiento de bikini. Y era obvio. De trajes de baño. Y Vanina tenía como muchos problemas de tiempo con los hijos y esto que el otro. Empezaron los desencuentros y se bajó Vanina, quedó solo Silvina. Y yo dije, bueno, habrá... Pero justo era el cumpleaños de Silvina. Sí. Entonces, ¿no fue Vanina? Vanina no fue y no la saludó en redes. ¿Por qué? ¿Sabes por qué Vanina volvió de Uruguay? No.
No, no, no se sabe. Se habían no ido sé. Por... No. ¿Vos bueno. lo sabés? Sí, no, te no estás haciendo la boba. Es una pregunta sí. intencional. Sí. ¿No? Sí, totalmente. Me dieron un problema. ¿Vos sabés por qué Vanina volvió de Uruguay? ¿Sos más mala? Si volvió hace 8 millones de años. ¿Qué sé yo? No, ¿no sé, estuvo acá sentada? No, hace tanto. ¿Qué quisiste decir? ¿Qué sabés? Sí, ¿te acordás que ¿qué escándalo? Sabían que la Serenísima lanzó Sare Kids, una leche que combina nutrición y diversión. La única leche con hierro, calcio, yodo, zinc y 13 vitaminas para que los chicos rindan al máximo en el cole y en todas sus actividades. Encontrarla en su envase familiar o individual con los personajes de Intensamente 2 de Disney y Pixar. Desayunos y meriendas intensamente nutritivos. Movistar TV viene con todo lo que te gusta porque viene con tus canales favoritos, más series, más películas y con todo el deporte sin deco ni instalación. Y un corazón argentino late con más potencia, potencia tus espacios con motores y bombas Cerveni. Contacta a tu distribuidor más cercano, sumate a nuestra red de beneficios. Cerveni, corazón argentino, motor de la verdadera industria nacional. Cerveni, 80 años de calidad argentina. Motores eléctricos y electrobombas para todo tipo de usos. Ventilación domiciliaria o industrial y soluciones eficientes en energías renovables. Potencia tu espacio. Cerveni, potencia renovable. Enseguida las ternas al Martín Fierro de Ficción. El primer Martín Fierro de Ficción. Ya sé todo cómo va a ser la fiesta, pero no puedo contar nada. Hay homenajes, van a estar todos los actores. Están nominadas las mejores series. Me encanta. Hoy vamos que a combinar eso. Cuáles la verdad, son me encanta. Las mejores películas, los actores. O sea, todos los actores van a estar ahí sentaditos con homenajes, con momentos especiales. Alfombra roja hecha por quien les habla. Y después, como les decía, la ceremonia en la Usina del Arte, que es un lugar maravilloso donde hicimos el Martín Fierro de la moda, que es espectacular. Ahora va a ser el Martín Fierro del cine, de la ficción nacional. Así que ahí estaremos todos el 21 de octubre por América. Hoy, eliminación del Cantando. ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Cómo hacés? Porque son todos malos. ¿Quién se va? Para ¿cómo elegís? Se va... ¿Matías? Nenu. Puede ser, por teléfono. ¿Está Nenu López? Sí, está. Qué suerte que estaba. Y canta re mal. ¿Sabías que para cuidar tus articulaciones es clave elegir el colágeno con mayor biodisponibilidad? Elegí Curflex, que utiliza una tecnología de extracción única que maximiza la absorción del colágeno. Curflex, mayor absorción, mayor bienestar articular. Es el único camino que querés hacer. Es el único vuelo que disfrutás. Y Curflex es el único con la tecnología que mantiene la estructura del colágeno intacta, permitiendo una mayor absorción, más alivio, resistencia y flexibilidad articular. Curflex UC2. Bueno, y mucho se habló de Fabiola, de Alberto, todos los medios hemos hablado. Una noticia que tuvo repercusión, obviamente, internacional. Por primera vez va a hablar con nosotros su abogada, la doctora Mariana Gallego. Gracias por venir, Mariana. Gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo está hoy Fabiola? ¿Cómo es su realidad hoy en España? Porque mucha gente dice, ¿por qué sigue viviendo en España? ¿Por qué no? ¿Por qué le pagamos nosotros toda su vida en España? ¿Por qué decidió ya estar allá y no vuelve? Bueno, primero voy a empezar diciendo que qué bueno que no soy la abogada de la Nata ni la de Pampita y por eso menos puedo mal. Hablar menos de esos dos temas. Después vamos a hablar de esos también. Claro, totalmente. Saben que yo no hablo de causas que yo intervengo y donde yo represento y más en una causa tan delicada, de una cuestión de violencia de género. Lo que te puedo decir es que Fabiola está bien en cuanto a que confía en la justicia, tanto en el fuero penal, donde se sustancia la causa por violencia doméstica, como todos saben, y también en la justicia de familia, en donde ya se inició el proceso por los alimentos. Está a la espera de, bueno, obviamente que avancen ciertas pruebas que quedan, y bueno, y luego en la cuestión de los alimentos ya hemos conseguido una cautelar, que ya se hizo pública, por eso lo puedo decir también. ¿Ya le está pagando los alimentos? No, hay una cautelar que dispuso el embargo de una porción de la jubilación por ser expresidente. ¿Él no le pasa, él no le pasaba? Hasta este voluntariamente momento, no, voluntariamente pero con el embargo nada, ya está recibiendo. Exacto. Todavía no, porque debiera. Es el primer mes. Ah, o sea, va a recibir, ¿es retroactivo para lo que le debe o es de ahora en más? Se inició, okay. ¿Y es el monto que buscaban? No, es obviamente menor. Es inferior, pero bueno,
¿Ya puedes saber cuánto? ¿Hay en breve una audiencia? No. Hay en breve una audiencia en donde esperamos llegar a un arreglo. Pero más allá de que no puedas contar algunas cosas de la causa, obviamente, porque es entendible, sí por ahí podés dar algunos datos. Primero, ¿por qué la elección de España? ¿Tampoco? Yo te soy muy honesta. Hasta donde pueda, yo te pregunto. No, yo te voy a ser honesta porque además no quiero mentir en nada. Yo firmé una estricta confidencialidad con Fabiola, como lo hago con la mayoría de mis clientes famosos, porque a mí me sirve también preservarme de no hablar mediáticamente, claro. Me parece que es lo mejor y es la manera de ser más seria con una causa tan delicada. La elección de Fabiola es una elección. ¿La conocías vos? ¿Te llamó por algo en particular? No la conocía. ¿Nunca la habías visto en tu vida? Nunca la había visto en mi vida. No. Mariana, el hecho de que estén tramitando la manutención del niño, ¿significa que ya estaban iniciados los trámites de divorcio? ¿Ellos estaban casados? No tienen nada que ver una cosa con otro, ¿no? El derecho del niño a recibir alimentos es absolutamente... Comienzan y bien empieza la separación y el padre tiene que hacerse cargo. Sí, por supuesto. ¿Y ella está bien? Bueno, está como está cualquier persona que está transitando este proceso tan terrible, tanto por lo que vivió en la situación de violencia, cuanto estar sola con un niño en la situación en la que está. Pero está contenida, está con la familia, confía muchísimo en la justicia. ¿Y ella por qué dio esa entrevista que dio, digamos? ¿Por qué habló? No te puedo decir eso porque no fue una decisión mía, de hecho no era la abogada cuando dio la entrevista. Claro, vos todavía no estabas allá. ¿Vos no le hubieses sugerido que la haga? Eso también es contrafáctico, la dio. Ahora es contrafáctico total. Pero no va a hablar más. Ahí con eso lo entendés. Claro. ¿Podés decirnos si existe ese famoso video que se hablaba? No voy a hablar de ningún video. Ay, queremos ver todos los videos. Los abogados tenemos que hablar de las causas. Del video ese famoso documental que decían que ella hablaba de todo lo que había sido su experiencia como primera dama. No, el documental que grabó. Que lo hizo su amiga. Sí, que lo hizo. Alejandro dice que lo vio. Ah, mira. Alejandro dijo que lo vio. Por eso tienen que invitarlo a él. Cuando quieren hablar de una causa como esta que yo soy la abogada, tiene que venir de Alessandro. ¿Se hablan con Alessandro? Eso sí me puede contar. Sí, absolutamente, y más hoy que mañana es mi cumpleaños, estoy esperando el regalo. ¿Hay festejo? No, vos le hiciste un lindo cumpleaños, que se porte. Sí, es verdad, pero nosotros vamos a viajar. ¿Se van de viaje? ¿A España con Fabiola? No, a otro lugar. Escúchame, ¿y por qué aceptaste representarla? Porque me parece que es un desafío y me parece que está bueno visibilizar que la violencia, y esto lo digo objetivamente, ya no quiero hablar de la causa, la violencia es una problemática que es transversal no solo a los niveles sociales, sino también a los partidos políticos. Sabe todo el mundo que me conoce que soy absolutamente apolítica, nunca me metí en política, no opino, no me gusta que no lo hagas. Entonces me parecía que era una manera de decir... Eso es interesante que lo que decís, porque uno supone, y creo que lo que impresiona a todos de este caso es que estamos hablando del presidente de los argentinos en ejercicio. Además, hay muy pocos antecedentes en el mundo, no sé si hay muchos, por lo menos denunciados, creo que es uno de los primeros, entiendo, ¿no? Que es la primera vez, pero... O sea, es un caso que puede marcar precedentes para otras cosas. Y sí podés decir qué es lo que buscan con el juicio, o sea, cuál... ¿Qué es el deseo tuyo y de Fabiola? ¿Estás diciendo la cuestión penal? Sí. No, bueno, obviamente que es como cualquier persona que es víctima de una situación de violencia doméstica, que no fue ella a denunciarla, sino que fue un hallazgo en la causa, y se le preguntó si tenía intención de denunciar, por supuesto lo pensó y dijo sí, porque también es una forma de preservarse ella y también a su hijo. Porque muchas veces nos preguntamos también cuál es la pena, porque hay varios delitos que se investigan, y eso todavía no se va a saber hasta la violencia, las amenazas... Lesiones leves, lesiones graves... Es una sumatoria de penas. Coacción, exacto. Pero ¿cuánto puede ser ¿cuántos el son los delitos? Y eso va a depender... Enumérame cuáles son los delitos. En principio se está investigando las lesiones leves, lesiones graves, amenazas coactivas, y bueno, y todo esto va a depender de por qué delito se lo termina indagando, que lo va a resolver el fiscal cuando lo cite indagatorio al terminar la prueba. Todavía y no por está supuesto cumplido. Es un atenuante a favor de ella, obviamente, ¿no? Que él sea el presidente de la nación y que tenga el poder del Estado detrás. A ver, no es... Un agravante. Un agravante. En esta causa no es que sea necesariamente un agravante, ha sido lo que determinó la competencia del fuero federal, para empezar, ¿no? Y por supuesto que la violencia cometida por alguien que es
superior, ya sea claro, porque es tu tipo jefe más poderoso o porque ejerce un cargo. Por eso se habla de violencia porque institucional. Porque ella en su relato habla de que se sentía secuestrada en la casa, que no la dejaban moverse con libertad, que de hecho, bueno, contó todo lo de los inhibidores en España, que a todos nos sorprendió, también que no podía salir con su auto cuando iba a la entrevista con Infobae. Sé que Infobae tiene muchísimo más material que todavía no publicó, porque fueron seleccionando qué publicar. Obviamente hay un montón de intimidades, porque al tener todo lo que había en ese teléfono, hay un montón de cuestiones que no son por ahí quizás para la causa, pero sí describen al personaje periodísticamente súper interesantes, bueno, como videos que contó Janina que no se mostraron, u otros fragmentos de la vida en común y que involucran al presidente con otras personas. O sea, ya fuera de Fabiola hay otro universo ahí que quizás en algún momento conozcamos, si es que se llega a ver ese documental, además del que se habló y ahora no se desapareció. Desapareció. ¿No? Tenemos un país que se va superando en escándalos, uno va tapando al otro, que es la nata, que es Pampita, que... Sí. Y así seguimos en un loop, ¿no? Porque este tema eterno. Era cadena nacional y de repente pasó a ser, no sé si silenciado o dejado de lado, en realidad. Dejado de lado. Yo creo que dejado de lado porque ahora está. Porque no aparecieron temas nuevos. Ella ya habló, declaró, ya no hay mucho más, hay que esperar que se expida la justicia. Absolutamente. Que ellos ofrezcan prueba para defender o no a Alberto. ¿El periodo de pruebas para presentar pruebas ya terminó? No. Todavía está. ¿Y qué pruebas faltan? ¿Se puede decir eso o no? ¿Son testimonios? A ver, yo prefiero de la causa. Nada. Ay, pero nada. Igual. Pregunta, ¿estás contenta por cómo va? Porque actuó muy rápido. Eso lo he dicho cada vez que salgo de alguna declaración. Los testigos ratifican nuestra denuncia. Pero bueno, yo prefiero no valorar la causa porque no es mi función. Pero podemos hablar del tiempo que puede llegar a pasar para tener una sentencia. No, tampoco. Yo no puedo opinar sobre cuánto tiempo. Ella va a seguir afuera toda la causa. No es que va a tener que venir acá a declarar. No es algo que hable conmigo. ¿De qué vive, Fabiola? Eso. Bueno, hasta que recibió el dinero que se había pactado de palabra de eso y ahora va a vivir de la plata. O sea, Alberto mantenía su vida en España y se cortó cuando hace la denuncia, obviamente. Exacto. ¿Ella sigue con miedo? Tenía guita, Alberto. Y eso es algo que tendría que decir ella cuando vuelva a hablar. Yo creo que... ¿Con qué te va a pagar, Fabiola? Es una buena pregunta. Hay causas que uno no las hace por el dinero. Y creo no, que, obviamente a vos te va muy bien en tu profesión. No, por supuesto. Pero es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? No, pero más allá de eso, vuelvo a decir lo mismo. Es una causa que visibiliza una problemática en la que me toca estar muchas veces. Y en la mayoría de las veces las mujeres que son víctimas de violencia, que las represento... No tienen recursos. No tienen los recursos hasta que se sustancia una cuestión de alimentos, de divorcio, de bienes. Y bueno... Y ahí se resuelve. ¿Ella te eligió a vos? ¿Ella te llamó individualmente? Eso se lo tendrás que preguntar a ella, porque no yo sabes. Por confidencialidad no voy a decir eso. Ay, Fabiola, qué difícil. Con todo lo que filtraste, Fabiola, ¿para qué? Bueno, ahí para atrás muestra que es una abogada seria. Entregó todo el teléfono. Bueno, el último audio que la llamada fue fuertísimo, El último audio fue algo que... No meritúo ni opino sobre la prueba que está en la causa, y mucho menos sobre la que Merituemos de otros temas, entonces. Merituemos de otros temas, no me hagan transpirar que no vine a hablar de eso. Vamos a otros escándalos. Pampita Moritán. Divorcio en puerta. De ese podés hablar. Ahí podés hablar. De todo lo que no sea abogada puedo hablar. Que además son vecinos tuyos. Son vecinos. ¿Escuchabas los gritos? No. ¿Viste el flete? ¿Viste el flete cuando se llevaban los tres cacharros de Moritán? No, lo vi por los la tres tele, cacharros. Dice no, un flete pedorro. Que me disculpe, señor. Horrible, pero no. Pero me arruinaron la imagen de Pampita. ¿Vos decís que le corresponden tres cacharros nada más? No había unas valijas para poner. Se llevó muy pocas cosas. No era un flete. Ahora, hoy la escuché de nuestra amiga Pia Yo. Sí, eso es importante. Dio un dato importantísimo, solo yo le di bola. No, se comentó. Yo la cité en la radio. Sí, de DM lo hablaron, sí. Bueno, me alegro. Que Pampita se enteró por la tele de la mudanza. O sea, él decidió mudarse, agarró el flete y se la en explicó. ¿Viste que en el chat hay una foto de DDM? ¿Es todo culpa de Mariana Fabián? No estaba ella. Estaba de viaje, estaba de vacaciones. ¿Viste? El conductor se va de viaje y se armó el Franco filo. Torcha llevó esta foto de una camioneta negra que estaba en la puerta de la casa del country. ¿Se fue a la casa de Nordelta, Moritán? Y llevándose cosas.
Entonces ella le pone, che, acá están diciendo que nos que están yendo. Separando. Sí, que terminó la relación. Como y que sí. Se enteró por la tele que él la estaba dejando. Bueno, ella eso, dice ¿eh? Que se enteró el 20 de septiembre de varias cosas. Que fue lo que contamos acá. Que es lo que contó acá Yanina. Y a la noche. Y ahí se separaron, que fue el día que nos llamaron. Recordemos que era la causa de las 384 personas las tres nombradas. Amantes, ah, que las tres amantes. ¿Qué causa? Yo la causa no le importa. No. ¿Vos decís que no le importa? No. Para mí sí le importa. No, para mí. Ella estaba alineadísima políticamente. No, no, pero le importa. Me parece que a ella la ensucia mucho. Ella creía que él era honesto. Sí, para mí sí. Para y quedás sí. Pegada. Que, sí, 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 sí. O sea, es no, como Iliana Calabró. A ver, y, no. Y Jessica Silva. Yo creo que ella creía. Él, primero que ella es una laburante y está más que demostrado que vivían de ella. Sí, obvio. Pero también, si seguía con él, fuera de los cuernos que a Pampita le ¿Ellos duelen. ¿Tenían prenupcial? Sí, ellos ella dicen que eso. Tenían. Dicen, porque dicen todos dicen. Nadie sí, sabe. Nadie sabe nada. Sí. Es verdad. Sí. Si hay un prenupcial, no hay problema del lo tema. Lo primero que hay que ver es si tienen separación de bienes o si no aclararon nada, régimen de ganancialidad. Solo se puede hacer prenupcial si hay separación de bienes. Entonces, en ese contexto... Que no es. Acá hay algo importante que vos lo podés aclarar sí. Bien. El prenupcial no es cuando te casás, firmás, che, es prenupcial. No, tenés que ir a una escribana y decir, yo tengo esto, el otro tiene lo otro. Exacto. Hay que dejarlo rubricado. La enunciación de las deudas, de lo que uno ingresa y la opción por uno u otro régimen. En realidad, uno puede hacer un prenupcial que diga, elijo ganancial, pero nadie lo hace. Entonces, generalmente, el prenupcial lo haces cuando haces separación de bienes, que es todo lo que yo gano durante el matrimonio es mío, y todo lo que ganó. Bueno, yo creo que Mauricio. Es lo que hicieron, porque claro. Como ella se compró una casa en Nordelta, sí. Que solamente de se compró una casa en Nordelta el año pasado, que solamente de ella, de un monto alto, que es la guita que ella tenía ahorrada, más lo que sí. Siguió juntando, y dicen que pidió un crédito para esa casa, todo ese crédito y toda esa casa ella. Es solamente de ella. Totalmente. Por eso es lo que hace pensar que, hay que tienen de un. Exactamente. Sí, totalmente. Uh-huh. Y está bien que lo haya hecho, sí. Porque no es boluda, sí. Pampita. No, pero. ¿Tres vale. Amantes decís que hay? No, tres me había enterado yo ese día. Hay una que dicen que hasta, no digo convivir, pero que tenían que una relación muy frecuente. Sí. ¡Apa! Yo no sé. Yo, es una la chica verdad, que vive en provincia de Buenos Aires. Es bueno, data de Julia para mí Argenta. Es todo potencial y condicional, porque yo creo que sí, hay sí, muchas sí. Operaciones también detrás de Moritán. Obviamente el escándalo está, el personal está, el escándalo personal, digo, la separación está. Pampita decidió separarse y divorciarse Ángel... y le puso punto final y lo salió a desmentir de manera brutal. Entonces el quilombo es bastante grande, porque si no Pampita no publicaría todos esos chats para... dejarlo expuesto, evidentemente algo le como jodió. Como hizo con las cámaras de seguridad. Y con algo Vicuña. Vio o descubrió. Sí, para no mí, es solo Lam. Porque yo me acuerdo cuando ella se separó de Vicuña, tal famoso tape en el Bailando, cuando se lo pregunto, que fue la primera vez que habló, le digo, ¿te separaste por lo que se decía o por lo que viste en el motorhome? Y ella dice, por lo que vi en el motorhome. O sea, ella hasta que no vio. Sí, sí. Sí se peleaban por las infidelidades, como los audios que se filtraron y un montón de cosas, pero hasta que no vio, no, y acá, no tomó la decisión ella por ejemplo, de dejar a Vicuña a crees, pesar de saber que sí, claro. Pasaba lo que pasaba. Ella, por ejemplo, acá algo vio. No, no, lo del año pasado que contamos la famosa crisis, que después ya la fui, vos no estabas, fui contando un poco más porque me fui enterando, que es cuando ella se va a Tailandia a laburar y pasa lo de la periodista política en Radio del Plata, más claro, échale agua. Ella encuentra los chats, pero después se termina enterando que sí habían tenido sexo, porque la periodista se encargó de decirle a todo el mundo, le estoy dando al marido de Pampita, ¿viste esos trofeos? Ay. Y ella ahí lo perdonó, le dijo, una más no te banco. Ella se fue enterando de cosas, fue aguantando desprolijidades, porque empezó a trascender de todo. Igual digo, ¿qué opereta se va a comer Moritán si no es un tipo tan importante? El gobierno a la ciudad no le sirve no este escándalo. No porque sea importante, no le sirve al gobierno de la ciudad, no. Pero hay oposición, claro. Hay gente sí. que lo detesta. Sí, obvio. Dentro de su partido pero y fuera. Está, sí, pero es algo que empezó a crecer. Y es, además, no es importante, no. Pero es un blanco fácil por Pampita. Sí, claro. Pero pará, empezó porque a crecer. Porque hoy están todos obvio. Los programas de televisión, todos los canales de noticias allanan la casa de Pampita. Claro. Sí, no bueno, es que allanan la casa pero de Pampita. A ella no le sirve, pero, a ella delirio. No le sirve. Yo lo mandé a Mauricio a mirar, pero no me contestó. No hay nada. Yo te lo mandé. Que mande el dron, Mauricio. A ella... No le sirve eso. A ella no. La Dania, por ella eso no quiere... Ella sabe qué va a pasar. Ella sí, sabe. Sí, sabía, sí, sí porque no. Con los políticos. Pero tanto pasan amor, estas amor, cosas. Amor, no. Y bueno, pero. Sí, yo creo que ella cuando vos estás no, con una yo persona. Yo creo que ella confiaba. No, sé, no, no, pará. Claro. Digo que ella sabía una vez que toma cuerpo la denuncia, sí. Sabe todo lo que se va a venir. Sí o sí lo sabés. Pero la de los ñoquis lo hemos no vivido es la única con un montón de gente. Tiene. Lo que pasa no. Es que si dentro de la pareja. Se repite un poco en ciertos patrones el tema de Vicuña. Que Vicuña sentía que estaba separado sí, y ella claro. Decía que no.
Por eso sale a mostrar las cámaras y a contar todo, las cámaras de seguridad. Y acá lo mismo. Moritán dice, tuvimos varias crisis hace un tiempo, nos separamos. Y Pampita dice, no, 20 eso lo de hizo septiembre. Para limpiarse él públicamente, porque lo están puteando. Y pero como no se avivó que tenía Pampita al lado, que iba a prender fuego. Ya te sientan algunas hipotéticas en los programas. Él quiere limpiar eso, como si hace mucho que estoy separado. Por eso pasaba todo esto. No, él fue un desastre. Todo es prolijo. Primero dijo que habían tenido crisis. Después que hacía un tiempo que estaban... ¿Un tiempo qué es? Mínimo un mes. Aparte en los chats queda claro que le dice la vamos a remar, vamos a retomar la pareja. Y después al rato cuando ella sube las historias, él pone, estamos alineados. O sea, no, pero aparte estamos alineados. ¿Qué hizo Pampita con este pibe? No tenés que estar alineado, tenés que estar de acuerdo. Obvio. ¿Entendés? Alineado. No, es que la verdad es una sola. Claro. Te separaste. No hace falta. Que yo creo que no la sabemos todavía. No. No sé qué pasó. Ahí igual puede decir que hay algo más, hola, además amor, de todas estas denuncias. ¿Cómo se llegó a esto en 2 minutos? Yo hablamos con Rial. Vamos a ver la nota que hicimos con Jorge Rial, que hoy habló de este tema, de la separación de Pampita Moritán. Todos los que hacemos este tipo de programas tenemos como un déjà vu, ¿no? Sí, ya lo hicimos. Pero bueno, vuelve a ocurrir. A ver, Rial. El tuit que pusiste que armó un lío bárbaro. Son iguales. ¿Es el mismo caso, sí. Jessica Sirio, sí. Insaurralde, Pampita Morita? ¿Es el mismo caso? Las dos casadas con políticos, los dos, uno ya en la justicia y el otro con denuncia hecha por corrupción. Sí, son los mismos casos. ¿Puedo decir que Pampita debe, ojo con lo que voy a decir, debería? No. No, yo lo que digo es, no, ni que debería saber ni nada. No, lo que yo digo es, obviamente, que... Digo, se tendría que tratar los dos casos igual, el de Jessica y como el de Pampita, nada más. No estoy diciendo con eso ni que Jessica ni que Pampita sepan nada. Claro. Lo que digo es, si no hay una cuestión ideológica. Entiendo. Y hasta según estética. El... Y hasta estética. Ah, entiendo. Es Pampita, linda, glamour, imposible que una chica con glamour sepa que su marido mete la mano en la lata. El prejuicio en el medio. La otra, la veré, el gato, negra, cabeza, tiene que saber todo. No es así. Y a todos nos consta en este medio que Jessica ha laburado y mucho. Tanto como Pampita. Claro. Conducía programa, modelaba, marca, tenía de todo. La verdad es que hacía de todo. No sé si tenía un contrato prenupcial como Pampita. No, eso es otra cosa. Es otra cosa. Tampoco sé si Pampita lo tiene, eso está comprado. Aparentemente le hizo firmar. Una genio. Mientras tanto, si se disfrutaron de lo que él hacía con el tema de la corrupción. Tampoco está él todavía juzgado por corrupción, por lo tanto no me quiero adelantar. Yo solamente dije, che, digo, habría que pensar lo mismo, entonces, ¿por qué no nos hacemos esa pregunta sobre Pampita? Porque Pampita es inmaculada, porque Pampita es querida, porque tiene la imagen de la que siempre la caga. Bueno, todo lo que sabemos. Y Pampita es viva manejando su imagen, todo. Pero, objetivamente, si las vemos objetivamente, son casos parecidos. Pampita factura una barbaridad. ¡Olvídate! Pero si nadie lo está diciendo. No, además, no, no, yo, por creo, eso no, por yo estoy seguro que bancaba al vago. Estoy segurísimo que lo bancaba. Simplemente se me hizo una pregunta objetiva. Se dice que en el gobierno de la ciudad ya no están queriendo, ya no quieren saber más nada con Moritán, ¿no? Vos que estás haciendo política. Y no, está trincherado en el despacho. Obviamente que no lo quieren, pero no solo no lo quieren. No, que pues es un inútil, no hizo nada, en absolutamente nada. Metió 700 personas. Y este escándalo también, que es un escándalo, es jodido cuando un político se mete en eso y todo. Entonces me parece que le queda poco a Moritán en la política. Le quedaba grande todo. Le quedaba grande Pampita, le quedaba grande la política, le quedaba grande todo. Le quedaba grande la remera. Un tipo que se pone el nombre en la remera de fútbol. Bueno, ahí estaba la opinión de Jorge. Ustedes saben que todos los noticieros están en la casa de Pampita y ex casa de Moritán. Hay patrulleros. Estuvo Vicuña hace un rato que fue a retirar a sus hijos, una amiga de Pampita retiró a Anita, obviamente porque si hay un allanamiento es un momento muy incómodo para todos. Sí, igual es raro que anuncien un allanamiento, en general y bueno, no por anuncia. Eso te digo que acá no hay es raro, ¿no? Nada claro, hay operaciones por todos lados, hay que estar muy cuidadoso con qué es cierto y qué no. Porque hay menores de edad dijo, en la casa que va a allanarse y eso le tienen que dar intervención a la Defensoría de Menores y muy probablemente... Y Mariana, vos lo sabés, es una situación violenta para el allanado. Más terrible, allá de que sean los que sean, no lo digo por Pampita, obviamente, ni por sus hijos.
pero para los chicos, sí, porque entra la policía, o sea, y revuelve. No sabía que incómodo, tenían, sí, que avisar si había menores. Sí, cuando hay menores, y más, sí, por supuesto. No sabía eso, mira, interesante, porque en general se ven los allanamientos que entran y hay niños ahí. Sí, yo siempre me acuerdo del de Sandra Dillon, ¿no? Como terminó ese allanamiento que fue tan violento. ¿Te acordás con la hija? Que sí, salió corriendo y sí, se tiró. Sí, sí, sí. Me acuerdo siempre de ese allanamiento. Ay, por sí, la violencia con la, verdad, cual se fue ejecutado. Me parece que esto que decís vos es importante. Lo que pasa es que cuando son violentos, ¿no? Vos no entendés si es un allanamiento, claro, si están entrando, ¿qué te está pasando? Claro, claro. Si llegó un equipo de personas a matar, a robar, sí, 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 no entendés, sí, hace, cuando están violentos. Años, lo que pasa es que él, esto va avanzando. Se va cambiando. Años, pero él, los niños no eran ni sujetos de derecho. Claro, no. Hoy, claro, hoy son mucho más. Claro, ¿qué sentido tiene? Él ya se llevó cosas. ¿Y qué opinas de la situación, Moritán Pampita? Yo no conozco mucho la causa de corrupción, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lamentablemente la va a salpicar en este tipo de cosas, no en otras, por supuesto, no en la corrupción en sí, claramente no intervienen, pero si vivían en el mismo techo la va a salpicar en un allanamiento, por ejemplo. Esto que dice Fernanda es interesante, él se llevó cosas. Claro, se llevó cosas. En la mudanza, sí, se llevaron cosas. Sí, bueno, y lo mismo con las bolsas de residuos. Bueno, llegó tarde el allanamiento. Okay. Claro. Sí, sí. Ese es el, igual, sí, todo esto no pasa porque está Pampita en el medio. Sí, en gran parte. Allá sí, no sé tanto qué tan... a los políticos. No, bueno, depende. Los políticos, cuando tienen una denuncia de corrupción, muchos son allanados. Lo que pasa es que cuanto más visible es el político... Pero les avisan. Sí, eso, yo creo, no, que lo, sí, sé. Sí, sí. Por, sí, favor, siempre tiene alguien que le sopla. Sí. Vamos a escuchar a Guido Casca, que fue uno de los seres humanos que la pudo ver, sí, y pudo dialogar con Pampita, porque estuvo grabando en su programa. Pampita está trabajando con Guido de jurado eventual, no está todos los días, y estuvo en la grabación con él. Hubo todo un operativo para que la prensa no la aborde, entraron por una cochera, no sé qué, bla, bla, bla. Pampita está muy nerviosa también, con justa razón, de que varios programas le muestran la dirección de la casa, todo, sí, el tiempo, que bueno, a veces en el vivo, en la desprolijidad, sí, ocurre también, y tiene que ver con la exposición, todo esto. Vamos a ver qué dice Guido Casca. ¿Cómo la viste a Pampita? Te queríamos consultar eso. Digo, tres programas al hilo grabaron el otro día, justo, sí, estalla todo este tema, sí, lamentable para una familia, sí, y para Carolina en especial, ¿no? Sí. No sé si cómo la viste vos como compañero. Bueno, uno se imagina, viste, con estas cosas, cuando alguien la está pasando mal, más allá de cómo lo ves, pensás, la debe estar pasando difícil. A ella siempre se la ve espléndida. Laburando es una máquina, es impresionante. Entonces, qué sé yo, las cosas, por lo menos en el vínculo que tengo yo de trabajo, no aparecen del todo. Primero porque no hay ese tipo de preguntas en el programa. Pero me imagino, viste, en el detrás de cámara, ¿te pasaba internamente decir algo, Caro? Cruzamos mínimamente una palabra, porque le agradecí que vino, le dije, che, qué bueno que viniste. Me dice, sí, no, me encanta. Bueno, siempre hablamos muy bien, estamos muy contentos del laburo, y bueno, la estoy pasando, bueno, sí, la estoy pasando. Mínimamente. Claro. Lo que corresponde a mí. Y ella una. Sí, y más que nada lo que corresponde a mi función, no una cuestión tan personal, aunque, claro, nos tenemos cariño, porque como es esto, ¿no? Nosotros, después de tantas notas, no tenemos cariño. Yo te tengo cariño. Bueno, quería comer con vos. Por eso, así es el laburo. Claro. Entonces se genera como, qué sé yo, como un cariño que obviamente es distinto de las amistades o de los vínculos que tenemos por fuera del trabajo, pero a veces son, aunque sean momentáneos, transitorios, muy intensos. Así son reales. Sí, total, son genuinos, son, sí, genuinos. Sí, así somos los de la, así nos pasa en la tele, así me pasó toda la vida. Claro. No me veo, no tengo tanto vínculo por fuera, pero bueno, hay encuentros, te digo la verdad. Grabé, hizo tres cambios, se cambia para cada programa, aparece espléndida. Eso es lo que se ve en la tele, con esa prolijidad que sale siempre, que es todo lo que, bueno, lo sabe hacer ella. Así estuvo, no. Laburando, viste, es lo que se dice de ella, es real, claro. Es muy buena, viste, como que labura y no... No se nota qué pueda estar pasando, digamos. Sí, se concentra en lo que hace, trata de salir de la mejor manera posible y bueno, es Pampita, así sale. Son las situaciones de pareja, tampoco sé bien qué es lo que sucede. Para ir al grano, Pampita echabó todo,
desmintió a Roberto, sí, a García Moritán. Bueno, ya lo desmintió totalmente. Lo desmintió totalmente, publicó chat diciendo yo el viernes me enteré, no dijo qué, pero bueno, a buen entendedor pocas palabras, y ahí me separé. Sí, bueno. Estaba el anillo de Grondona, ¿no? Que decía todo pasa. Claro. La verdad que si pienso de lo que vi en la tele a Pampita, le ha tocado como a muchos. Pero bueno, en el caso de ella es público y entonces es un cuento distinto, es muy público. Muchos temas y bueno, difíciles, con las parejas. Y bueno, y ahí va a pasar. Yo creo que va a pasar, y que si no daba para más, estuvieron hasta donde pudieron, ¿no? Estuvo claro. Ella hasta donde pudo, y él lo mismo. Bueno, es cierto lo que dice Guido. Pampita, a pesar de los problemas que tenga, va a trabajar con la mejor gana. Te graba 125 programas, se cambia. De hecho, cuando estuvimos con Marixa en el Martín Fierro, hablábamos de eso. Estaba muy contenta Pampita con Guido, porque graban como tres programas de corrido en 45 minutos. Aparte se la vio re lindo, tres cambios. Bueno, no sospechamos nada. No, la única vez que nos grababa videos, Moritán, y nosotros ahí como unos estúpidos. No nos dimos cuenta de nada. Ni nada, ni nada. No, la única vez que no pudo soportar fue cuando se peleó con Pico Mónaco, que abandonó. No directamente. No, pará, cuando la enfocaban en el bailando, cuando se había separado. Tuvo varios. Ella momentos. Se compenetra. Tuvo un momento relaciones. Grave y cuando la corrió el móvil, la ella llave full, con Barrantes. Con Barrantes. Sí. Hay pero un momento bueno. Que ya se saca. Sí, pero sí, los Martín sí, Fierro estaba pautado. Yo creo que todavía ahí no y a la estaban gente le encanta. Separados. Estaban en crisis, pues estaban pasando cosas. Igual ella sí, es una pero gran pero no veías una pareja en crisis tampoco. Yo te digo que con Barrantes fue una muy buena vecina. No, pero yo me refiero a un móvil que ella la corrieron y salió corriendo y ella dijo, no decía, no, los cagó a puteadas, fue tremendo. Bueno, cuando dejó su propio vamos programa, a pasar a otro tema para pelearnos también, que es el bozal legal, en el caso La Nata. Ahora vamos a debatir eso, la tenemos a Mariana, quiero que me cuente un poco también su parecer. Sí quiero contarles, porque lo vi publicado por un montón de lugares, que La Nata le pidió a la jueza que levante el bozal legal. Hoy hablé con toda la familia de Jorge, o con gran parte, si quieren, de los dos bandos, para decirlo de alguna manera, y ninguno de ellos estuvo presente en ese momento, claro. Porque en el momento de la entrevista, Jorge La Nata, de esa junta médica, no estaban los familiares, porque no participan de esa situación. Entonces, ¿cómo saben los estaba la gente de la justicia? Exacto. Ellos entrevistaron o intentaron o intercambiaron momentos con La Nata. O sea, los familiares, ni Elvita, ni las hijas estuvieron presentes en ese momento. Así que el que filtró la información, me gustaría que me explique qué pudo hablar Jorge, porque es una persona que está en un estado complicado. Había una frase en el texto del documento. Así es. Hay una frase textual, sí. Es tal cual como siempre dice Marcelo. Se puede responder. Y discúlpame que te interrumpa, Mariana, sí, ahora te dejo explayarte que sos la que sabes. Y por supuesto me parece una ridiculez el bozal legal, pida quien lo pida, si fue Elba, si fueron las hijas, que es otra discusión que hay por todos lados, no me importa, ni de un lado ni del otro. Es ridículo que una jueza ponga un bozal legal en un caso de interés público de una figura tan reconocida como Jorge, como La Nata, que nunca... él mismo se ha expresado un montón de veces en contra de los bozales legales y que ha, hasta el caso de Wanda, que fue el último, dicho que la información tiene prioridad ante otras cosas y que obviamente está defendida por la Constitución nacional. ¿No? Entonces, lo que me parece ridículo es que una jueza acceda, no me importa quién lo pide. Claro. Es ridículo que lo pida Elba, es ridículo que lo pidan las hijas. Pero la jueza es la que termina firmando y accediendo y después con la cagada que se manda a las 48 horas o a las 24, sí. Me perdí en el tiempo, porque estaba de vacaciones, retroceden en esto, ¿no? El viernes no se podía hablar y hoy se puede hablar todo. Hay algo que no me queda claro, ridículo. Que quizás lo podamos hablar con Mariana, sí. Es lo siguiente. Supuestamente, bueno, Elba... hace la Elba miente, dijeron, ustedes dos, feudales y no, yo no, dije, Fernanda. Yo del texto que le hice háganse desprende cargo, ¿eh? Como yo, que sí, ella pidió... Lo dice por el cuidado de los hijos, la atención bueno, de para, que no se hablara del tema. Para que no se hable de ella, me parece.
¿Por qué la Nata decidiría que se levante una restricción sobre Elba? ¿Quién lo pide, Mariana? ¿Puedo empezar? Sí. Dice, vos no sos abogada ni de la Nata ni de ninguno. No, no, yo no soy acá. Abogada acá ni podés de la hablar, parte. Podemos merituar por sobre este tema. Yo quiero merituar primero. Puedo explicar. Merituemos, merituemos. Eso que hablamos del textual. Pelear sí, la letra con chica esa. ¿Te vas a pelear en conmigo? Me encanta. Mirá la valentía que tengo que te peleo. Vení que te aguanto. No, la verdad es que Mirta siempre dice que no hay que contradecir al conductor, pero yo en este caso creo que no actuó mal la jueza Lucila Córdoba. Y voy a explicar por qué. Porque para mí, primero, no existe el término gozar legal. Pero no, sí es un invento de... Eso es un invento. Moria me dijo, lo inventé yo. No, Moria me dijo, lo inventó eso. Ah, bueno, pero... Debe haber sido la UAN. La UAN. Seguro sí, fue Rosenfeld, la UAN. ¿No? Seguro. Seguro fue la UAN. No la van a casar, creo Rosa. Que los primeros los pidió Rosenfeld y le pidió gozar legal. Me desvían de la pelea con el conductor. No, bueno, peleate conmigo. Dejemos a Rosenfeld para después. Yo creo que estuvo bien. ¿Y por qué? Voy a decir por qué. Porque la vida privada y la intimidad de las personas públicas sí merece ser resguardada. ¿Y por qué la Nata violó la intimidad de Wanda Nara? Bueno, estuvo mal. ¿Y qué hubiera ocurrido si le ponían un bozal legal a la Nata? ¿Prendía fuego terrible, el país? Terrible. Pero a ver, es el mismo caso. Yo hace años, ustedes recordarán, cuando sacamos la medida cautelar para que no se vean las fotos en desnudez de Juana Viale, que le habían robado el teléfono y todo el tema. Ahí salió la cautelar. ¿Y qué dice el juez en ese fallo con Berset? Pero en ese caso, Juana Viale es una persona que preserva su intimidad. Su vida privada. Si se le violan la intimidad... ¿Y vos decís que la Nata, no? Para mí la vida privada de la Nata estuvo siempre muy resguardada. Pero sí la ha contado en todos lados. Depende, ciertas cosas, no completa. Por ahí el conflicto familiar no lo contó. Entonces, para él está bien, para él está bien la intimidad. Pero para él está bien la intimidad y él puede violar la intimidad de Wanda, por ejemplo. Bueno, pero eso es un tema de él. Claro, no, bueno, hay que preguntarle a él. Ese es un tema. No, yo me peleé con Jorge, por eso no me quiero pelear. De este conflicto familiar, él nunca había hablado públicamente. Y esto existía antes. Bueno, porque no estaba tan grave como ahora, porque ahora ya llegó a lo judicial, no, llegó a los medios. No, el conflicto venía echando. No, era un conflicto interno. Y él no nunca habló de esto públicamente. Y no, lo único que faltaba. Claro. Bueno, por eso. Entonces, ¿el Vita chorra, Mariana? ¿Volviendo? ¿Qué son estos videos robándose las lapiceras? Textual, que no me lo contestaste. Para. Quiero saber si se robó las lapiceras, los ceniceros, todos esos que dicen. A ver, es insólito que estemos viendo... el video, ¿no? Un video de la mujer de la Nata... abriendo el cajón de la Nata. Es como si a mí me filman en mi casa abriendo el cajón de la Nata. ¿Es delito robarle a tu marido? Claramente no es delito. ¿Vos sabés que hay abogados que me dicen que sí que existe el delito entre cónyuges? No, ¿cómo va a ser delito? El 185 del Código Penal expresamente dice que no es delito. Nazarena la afana todo al marido. De algún resarcimiento civil. Me lo dijeron, me escribieron y me explicaron cuál es sí, cuál es no. No, de ninguna manera. A ver, pará. Son tus cosas. Claro. Claro. Es como que cosas. A mí me filmen abriendo el cajón de la mesa de luz de Diego y agarrando. ¿Y que le estás afanando? ¿Qué podría pasar tranquilo? A ver, puede estar mal porque le estás revisando el teléfono, le estás revisando una agenda, pero el cajón. Es tu casa. Pero es tu casa. Perdón. Pero para, esta es ella, no. Ella no vive arriba. No, no, tiene no nada a ver, que ver. No, no, no. Espera, ahí hay ahí. Otra, a ver, ahí cómo hay es. Otra cuestión. Sí. Hay muchas modalidades de familia. Patricia Sosa, por ejemplo, ha declarado 20 veces que tiene un hogar con dos sedes. Esto es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Y ellos, todo lo que está ahí adentro... Ellos tienen un proyecto de familia que se constituyó desde el inicio con esta idea. Un único hogar, dos sedes, por un montón de motivos. Los ¿okay? chicos de ella por ahí, por para supuesto. No me... Pero ¿qué pasa con los derechos de los hijos? Pará. Hay una radio, Mariana, que funciona. Hay una Mariana, radio que funciona. ¿El Vita lo estaba envenenando a la Nata con las tortas de Maru Botana? Por favor. ¿Por qué no, pero repiten esas cosas? Pregunto. Yo no sé, que no me o sea, esto. Yo creo que hay... ¿El Vita lo quiere matar una a la Nata? Pero no. Bueno, pero es lo que yo leo. Yo no puedo ni responderte algo tan insólito. Pero lo ver, pregunto directamente porque es lo que leo y escucho que también repita. Se dijo, el Vita Mechera, el Vita no, lo quiere terrible. Matar a la Nata. Pero eso dicen las chicas en el requerimiento que hacen. Pero no es pero una denuncia. Que probar. ¿Vos, eso no es una denuncia? ¿Qué es? O sea, es, primero, es un expediente civil de determinación claro. de capacidad. Que ah, eso es lo que te quiero preguntar porque claro. todo el mundo me pero dice. Pero esperen que yo no terminamos mentí. Un concepto. ¿El Vita lo quiere matar, sí o no? No, la Nata. Pero ¿lo están envenenando es que, con las es tortas? Que sería tonto y vergonzoso para mí contestarte esa pregunta. Es ridícula. El Vita chorra, es, le roba los ceniceros esposa, y las lapiceras. Bueno, y los pero relojes. Para ahí yo quiero hacer una. Te hago una pregunta. Ella sí es heredera porque es la mujer y todo lo que está ahí adentro es de ellos. Pero las hijas también tienen derecho sobre los bienes. Pero por supuesto. Y entonces ella está bien que aparezca en un determinado momento y se lleve cosas. ¿Pero qué tiene que ver si la Nata está viva? ¿Por qué claro, estamos hablando de herencia? Estamos hablando chicos? De una herencia de un tipo vivo. ¿Por qué pero, me perdón. Preguntando eso? Ya para empezar, acá hay un primer problema.
No, está bien, pero si es hablar igual de cómo se reparte una herencia a un hombre. No que importa, está vivo, se puede, sí, se puede hurtar en vivo también. Perdón, y si son bienes anteriores, claro, al matrimonio. Sí. Pero, a ver, eso sí. Pero son de la nata. Por eso, ¿por qué se lo lleva ella? Pero ¿por qué se lleva las cosas? ¿Me entendés? A ver, yo no, chicos, o sea, entiendo eso, lo explico perfecto, lo entiendo perfectamente que él está vivo, que no podemos hablar de herencia, que no podemos hablar de nada, pero no, yo no me llevaría algo, claro, de la casa si sé que hay otros hijos. Pero primero, chicos, acá siempre hay un relato en una demanda y ustedes luego tienen que escuchar la respuesta. Elba Marcovecchio tiene a su abogada, Guadalupe Guerrero, que es una excelente y súper seria abogada. También está Lara Piro, que también es abogada, amiga de toda la vida. Y ellas, cuando sea el momento procesal oportuno, van a hacer la contestación de esto. Pero no, como todos creen, van a decir por qué hizo esto. Por qué... No, tienen que responder sobre el fondo del asunto, que es el pedido de ser figura de apoyo de las hijas. Sí. Acá ustedes creen que se denunció un robo. Y es mentira, no existe eso. Ah, okay. No se está investigando está bien eso. Pero no, mediáticamente la dejan como una chorra. No, esa es la pregunta. Que está robando lapicero. Bueno, pero esa es la pregunta. ¿Por qué filtró todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo que se busca es la preservación de la salud de una persona, se filtra esto. Porque, porque tienen que demostrar que ella es perjudicial. Ese es el error. Mirá qué bien actuó la jueza. ¿Qué te puede perjudicar una tipa que se lleva a dos milómenes? Pero mirá qué bien actuó la jueza. Y bueno, pero son todas cosas que ellas consideran. Escuchemos a Mariana, que es la que sabe. Del padre. ¿Qué? ¿Por qué? Digo, quiero destacar mucho la actuación de la jueza de la causa, porque todo este conflicto, que claramente fue un problema comunicacional gigante entre las hijas y la esposa, el sábado o el domingo, no sé, la verdad, no sé, no tengo acceso a la causa, pero fue la jueza, se entrevistó con la nata y ese día estaban ahí su médico de confianza, sus hijas, su esposa, estaban en el lugar y ella tuvo el contacto directo a la vez que lo tuvo la defensora de incapaces con la nata. Ahora ella, que tuvo este contacto y tiene la petición de las hijas, tendrá la de la esposa y va a resolver. Ahora, claro, te hago una pregunta. Si las hijas entran y se llevan un cenicero, un libro, no sé, el CPU. Misma situación. Es lo mismo, no es robo tampoco. No existe hurto para ascendientes. Pero ¿no sería más lógico que se comunicaran entre ellos y me dijeran, me quiero quedar con la Dupont? Claro, se odian, no pueden hablar. Marce, eso pregúntaselo a la parte que inicia el reclamo. Claro, que ¿por qué le molesta esto? Porque ella lo quiere guardar. Hay otra cosa que te quiero preguntar. ¿Para que no se lo robe la mucama? ¿Por qué piden determinación de capacidad? Bien. ¿Así se llama? No, claro, así se llama la figura legal. Determinación de capacidad. ¿Qué quiere decir eso? Significa que hay que determinar para qué actos de la vida una persona está capaz o no. Y depende, para los actos que no está capaz, el código establece una figura de apoyo, que puede ser una o varias personas. Porque si él está, obviamente, vivo, habla, como cuentan muchos periodistas, y está lo más bien viendo series y no sé qué, ¿por qué no hay que hacer todo esto? Claro. Absolutamente, y creo que por eso hay que esperar, porque la primera entrevista la jueza la tuvo, como bien señaló Marcela, hay una frase en su fallo que dijo que la nata expresó que siempre hay tiempo de responder, con lo cual evidentemente el señor Jorge Lanata pudo expresar en relación a algo. Sí. No sabemos de qué otras situaciones puede expresarse. Porque puede... de un lado dicen que Lanata pide hablar con Perón. Del otro lado dicen que está lo más bien viendo series y leyendo diario. Porque por ahí debe tener momentos de lucidez y momentos de no. Porque, sí, eso puede ser. Quiero explicar lo de la determinación de capacidad porque me parece muy importante. No, pero a ver, si un médico lo entrevista, se da cuenta que en un momento divaga y en otro está conectado. La jueza no. La jueza tiene que pedir los informes que son los que van a determinar con un equipo interdisciplinario de médicos, psicólogos, psiquiatras, van a determinar para qué actos por el momento. Porque, ojo, esto es algo momentáneo. Momentáneo, claro. Puede ser. Puede rehabilitarse y salirlo más bien. Exacto. Y putearnos a todos. Sí, yo creo que sobre sí. todo a su familia. Sí. Pero digo, si alguien no está capaz, ¿cómo se determina? ¿Con los médicos? Con una junta médica y cuando Janina preguntaba, ¿es una determinación? Claro, porque no es yo fui la primera que lo dije y me están tratando de mentirosa y de carátula. Que no es así. La carátula dice la eso. La carátula es esa. ¿Cuál era el cuestionamiento, por lo que escuché en los medios, que las hijas solicitan que se las designe como figura de apoyo? Una persona que está capaz no tiene una figura de apoyo. Claro. Entonces es claro que intrínsecamente se está solicitando. ¿Qué en principio habría hecho la jueza? Por el momento cambió la carátula de determinación de capacidad a control de internación. ¿Por qué la cambió?
Bueno, porque hay que ver si se necesita establecer si la nata tiene que ser determinada su capacidad o por el contrario, está atravesando un momento que por las consecuencias de esa internación, que puede tener intervalos lúcidos, no lúcidos. Claro, como cualquiera. Quizás, sí. Exacto. O sea, ahora cambió la carátula. A ver, una persona que está conectada a una máquina en terapia intensiva cualquiera, no puede decidir cosas. Claro. Absolutamente. O está fuera de la realidad. O está sedado, o está conectado. Es normal. Pero ahora... Tengo un millón de preguntas sobre esto. Pero la tengo en el móvil, de casualidad, porque está en un evento, ¿de qué? ¿De Colonia? De la presentación de Colonia, Anita Rosenfeld, que es la inventora del bozal legal. A mí era Mori, hace dos minutos dijiste que era Mori. Pero yo soy conductor, me voy panquequeando. Según las ocasiones. Está muy bien. Hola, Anita, ¿cómo estás? Fue Mori, Anita. Fue Mori. Hola, Ángel. ¿Cómo andás? ¿Qué estás en la presentación de qué? ¿De Colonia? ¿De Colonia? De Colonia Express. Ah, sí. El evento, porque empieza la temporada. Le mando un beso a todos los uruguayos. Sí, y a toda la gente de Colonia que son amorosos siempre. Sí, los queremos. Mucho. Queremos mucho. Escúchame, Ana, ¿qué opinás puntualmente de este bozal legal que se puso y se sacó inmediatamente en este fin de semana con respecto a la nata, a su intimidad? Mira, en su momento creo que debo ser la persona que más veces... la nata entrevistó porque él estaba absolutamente en contra del famoso bozal. En su momento, cuando se, de alguna manera, esta medida cautelar que implicaba poner una mordaza para que no se hablara de determinados temas, por supuesto que a un periodista de la altura profesional de la nata le súper molestaba. Lo que yo siempre le expliqué a él, que la palabra bozal legal o mordaza, como se dice en Estados Unidos, en realidad la usás cuando querés proteger la dignidad de una persona, cuando sabés que la noticia que se está dando afecta a menores o afecta a la dignidad, y cuando querés de alguna manera iniciar un juicio posterior por daños y perjuicios, llegás tarde, porque la afectación a tu honor es por la inmediatez. Primero. Entonces... Es por la... Exactamente. Pero no todas, no todas las personas que piden un bozal legal o este tipo de medida cautelar te la dan. Porque obviamente acá, tenés que demostrar verdaderamente... Claro, que se daña algo. Yo lo que decía, que es muy paradójico en este caso, porque Jorge Lanata está absolutamente en contra del bozal legal. Y cuando le tocó hablar de la salud de otros, como fue el caso de Wanda, que lo conoces a la perfección, no le importó nada y dijo, bueno, Wanda tiene leucemia, es información, tengo tres fuentes, bla, bla, bla. Entonces... Mira, vuelvo a repetir. No, yo sé que Lanata obviamente estaría absolutamente en contra que se pusiera una mordaza a la prensa. Lo que pasa es que lo que yo razono una vez que leí todo lo que se... O sea, lo que la prensa de alguna manera mostró, los medios mostraron, es algo muy claro. La jueza dijo que no se hablara de cuestiones médicas, que no se hablara de las cuestiones que de alguna manera estaban pretendiendo preservar, hasta tanto no conocer la voluntad de la nata, cosa que pasó un día después, porque hay un rengloncito de su dictamen que dice una vez consultado la nata. La nata fue consultado recién el día sábado y este supuesto bozal legal... Fue anterior. Discusión, que quién lo pidió, quién lo puso, fue anterior. Es que se habla sin sentido común. A mí me parece que vos ahí lo estás diciendo bien. O sea, la jueza decía, es que se habla en general, digo, no es un palo para nadie, sin sentido común, porque a la nata nadie le consultó por el bozal legal. Alguien lo pidió y la jueza accedió. Es que además, ¿quién lo pidió? ¿Lo pidió él o lo pidieron las hijas? ¿O lo decidió la jueza porque tenía ganas? Yo me limito a leer papeles y los papeles son clarísimos. Las chicas pidieron de alguna manera la reserva y la confidencialidad del expediente. O sea, que lo pidieron las hijas. En la ley de salud mental, ¿cómo? ¿Lo pidieron las hijas? Saco en Shani, conclusión que por lo que decimos, lo pidieron las chicas. Las chicas pidieron la reserva y la confidencialidad del expediente. Y eso sería pero el bozal legal del que estamos hablando. Qué lindo. Perdón, no. Está implícita en la ley de salud mental. Perfecto. La ley de salud mental, hay un artículo que habla perfectamente que las cuestiones de salud tienen que ser confidenciales y reservadas. Claro. Perfecto. Salvo que la persona, involucrada quiera que trasciendan. No, digo. Todos dicen cualquier cosa. En muchos programas está diciendo cualquier cosa. Que lo pidió la nata, mentira. A la nata le preguntaron el sábado de último. No, lo pidió. Está lo que dice Ana es que lo pidió Elba. No, que lo pidió. No, las hijas. No, no. No, dijo no. Las hijas. Es un tema de confidencialidad. Las hijas. Lo que dicen las hijas. Escúchenla. Yo les voy a resumir
Yo les voy a ser muy clara. La ley de salud mental trae implícita la confidencialidad de los datos médicos del paciente, salvo que de alguna manera el propio paciente acceda a que esa información trascienda. Eso lo pidieron las hijas. Cuando las hijas de las... Sí. Las hijas pidieron eso. ¿Ves, Fernanda? No, y la presentación fue de las hijas. Pero no la estamos dejando terminar hablar. Sí, termina de hablar, Anita. Acá Fernanda quiere que digas que fue Elba la que pidió. Claro, Fernanda quiere que diga que fue Elba. Bueno, quiere hacerla decir lo que no dice. No, Ana, no, porque es muy amiga de Kiwita. Yo hoy hablé con Ana por teléfono a la tarde. Y te dijo, sé lo que piensa Ana, por eso les estoy diciendo. Yo lo que les voy a decir es lo que yo leí. Lo que yo leí técnicamente es que las hijas pidieron, vuelvo a repetir lo mismo, no quiero aburrir, la confidencialidad y la reserva de las actuaciones. Al día siguiente se presenta Elba con sus abogadas espontáneamente y habla de su vulnerabilidad, lo que esta situación le está ocasionando, a ella y a sus hijos menores. En función de eso, abracadabra, la jueza pone un bozal legal. Okay. Yo no leí una medida cautelar explícitamente puesta por la parte de Elba. Sí leí la consecuencia que la jueza puso como medida cautelar un bozal legal. Pero ella pidió que no se hable de la nata, habla como de la decían. Vulnerabilidad. ¿Ella pidió que no se hable de la nata? Eso es lo raro. Porque ella pidió que no se hable de ella y de sus hijos. Ah, ok. Claro. O sea, ella pidió preservar su privacidad, entiendo, porque se vio... totalmente vulnerable por los videos, claro, es muy duro todo eso. Eso es lógico. Eso es lógico. La medida Ana, estoy... escúchame a mí, no escuches a esta. Elvita estaba robando lapicera, cenicero, cositas de valor. Vos que viste los videos. No, yo no creo, no creo. ¿Pero existe el delito? La conozco. ¿De robarle al marido? Mira, el delito entre cónyuges no existe. Si bien existe, por supuesto, civilmente, lo que es el fraude, si es que de alguna manera estás haciendo algo que pueda afectar, artículo 473 del Código Civil, el patrimonio. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante. Elba es la segunda mujer de la nata, la cuarta. Hace 4 años, y a lo mejor... ¿Cómo? La cuarta. No, igual te hago una corrección. Es la mujer de la nata, no hay otro. No importa cuántas. Para la ley es la mujer. Es la nata. Por eso... No, tiene derecho legal, ¿no? Eso es lo que les quiero aclarar. Ah, bueno. Chicos, lo que les quiero aclarar es que la nata está vivo. Claro. No, ya lo aclaramos. Ya lo aclaramos 20 veces. Si vos te llevas las cosas, si el tipo está muerto, sí lo estás queriendo esconder. Pero si está vivo, pero a veces da la sensación que se están peleando por las dudas. De preservar ciertas cosas. Y si te dio instrucciones de guardar cosas... Pero, escuché también que ese lugar era de acceso público. Claro. Y que de alguna manera lo que estaba haciendo ella... Preservarla. Es que nadie se afane nada. Claro. Por supuesto. No, por la parte Jorge, en su casa, tiene cosas de muchísimo valor. Claro. Tiene 225 lapiceras costosísimas, ceniceros que valen un huevo, obras de arte que valen un montón de dinero. Y Jorge no está pero en su casa, Ángel, y entra y sale gente Ángel, todo el tiempo. Además, si tenía un poder vigente de administración y disposición sin rendición de cuentas, ¿para qué va a llevarse un cenicero si no es porque ¿Pero por qué se lo Jorge mete en la le manga, pidió? Se lo esconde en la manga, no tenía lugar en la cartera. No, ¿se esconde en la manga? Porque ahí lo señalaban la vez pasada que ella metía una virome, una lapicera. No. ¿Qué, Ana? Son dos cosas absolutamente distintas. Está la doctora Gallego acá en el piso. No hay ninguna intención, y eso está claro, está clarísimo. No, pero no... Bueno, vos tenés tu opinión, Ana. Yo tengo la mía más allá de tener conocimiento. Ya hablamos del 185 que no hay hurto entre cónyuges. Yo lo que quiero dejar claro... Bueno, no, pero yo lo que quiero decir... No, perdón, déjeme terminar la idea. Lo que yo les quiero decir, acá técnicamente no se está hablando si hay un robo, un hurto. Sí, se está hablando de eso. Entiendo yo. La acusan de chorra. Sí, se está hablando de eso. Perdón, déjeme terminar. No, déjenme terminar. Están hablando ustedes del poder que tenía Elba Marcovecchio. Sí. El tema está que la ley misma dice, que si la persona es incapaz, como con la muerte, se pierde el poder porque la caducan con la muerte, también con la declaración de incapacidad de la persona. Pero no existe declaración. Lo que estamos hablando es que ella lo podría haber usado. Ustedes hablan de un poder. No, son dos cosas distintas. Justamente una de las medidas... Una de las medidas solicitadas por las hijas es que se suspenda el poder. Sí. Si están pidiendo que se suspenda el poder, es porque el poder estaba vigente. Y es el único gay. Por supuesto. Porque a mí me dijeron, todos tenemos poder. Por supuesto que el poder está vigente, no hay discusión. Bueno, entonces ya está. Nadie está discutiendo la vigencia. ¿Podemos hacer una escalera
de relevancia. Sí, por supuesto que el poder está vigente, porque vos no vas a pedir que cese algo que no existe. Exacto. Eso, indiscutido. Listo, es el eso. Poder está vigente, pero si eventualmente él, Dios no lo quiera, 120 años, él hubiera fallecido, el poder caduca con la muerte. Sí, y también caduca con la incapacidad del poder Dante. Pero no pasó. Son situaciones contrafácticas. Eso no pasó todavía. No pasó. Por eso estamos hablando de lo que realmente está pasando. Se están atajando. Que el poder está vigente. El poder está vigente. Y está, el poder está vigente. Porque si no, todo se presta confusión. Porque si no, todos estamos manejándonos con supuestos, con eventualidades. No, pero acá hay también una realidad que no podemos soslayar, que es que la salud de la nata es endeble. 100%. Muy. Por algo las hijas solicitaron esta acción. Bueno. Y por algo Elba Marcovecchio solicitó la recaratulación. A mí lo que me llama la atención, ¿por qué al solicitar que estás preocupado por la salud de tu papá, pones un inventario de bienes? Qué mal que se escucha. Bueno, a ver. Eso no, es lo mejor. No solo ¿quién habló? ¿Yanina? Sí, Yani. ¿Hola? Sí, Yani. Lo mejor que hicieron fue eso. Mira. Yani, lo mejor que hicieron fue eso. Que haya un inventario, y tengo entendido que Elba tuvo la precaución de inventariar los bienes que existían en la casa para eventualmente decir, señores, acá no falta nada y lo que hay es a mí acá. La verdad que con mi papá internado, con mi marido internado, no se me ocurriría inventariar nada. No entiendo, la verdad, yo no sé si no. En el escritorio mío hay dos ceniceros, tres viromes, Yanina, la verdad. La realidad es mucho tiempo. Sí, pero estamos hablando. La realidad es que no es la única medida cautelar. O sea, este pedido, se solicitaron cuatro medidas cautelares. ¿Cuáles son? Bueno, se solicitó justamente el inventario, se solicitó el cambio de cerradura del departamento de la nata. Eso es rarísima, que no entre más ella que su esposa. Sí, a mí igual me parece que lo peor de todo esto es que todos y están... Y el cese de poderes, ¿no? Están todos colaborando con lo que la nata odia. Nadie está pensando en Jorge Lanata. Absolutamente. No le gusta que se expongan estas intimidades de su familia, aunque existan, no importa, Lanata no le gusta. No sé si le gustaría ver. No le gusta que hablen de la precariedad de su salud, por algo muchas veces ha ocultado sus internaciones con todo el derecho del mundo, y seguramente si estuviera consciente y con poder de hablar y defenderse, lo haría solo. Yo. Y no permitiría que esto avance en los medios, porque también veo como una intención de demostrarlo desde algunos periodistas y desde algunos medios en particular como una persona incapaz. Me da la sensación de como que se lo quieren sacar de encima y no pagarle más, porque está cobrando todavía Jorge Lanata. Obviamente, eso es una opinión muy personal. Más allá de la familia, que entiendo los odios, porque pasa en todas las familias, enojos y las diferencias. No tengo más tiempo para seguir. Anita, me encanta acá verte en pantalla con la doctora Gallego y con Yanina, las tres juntas. Divinas. Es hermoso. Y en vísperas de mi cumpleaños. Capaz salió porque quiere venir a mi cumpleaños. Para mí estás invitada al cumpleaños de la doctora Gallego. No digas lo que yo no digo. Acaba de invitar a la doctora Gallego a su cumpleaños. No digas lo que yo no dije. Vamos juntos, vamos juntos. Chicos, se espera. No digan, chicos. Mañana me estoy tomando un avión para ver lo más allá. Pero tenemos el cumpleaños de Mariana. Yo justo voy a viajar. ¿A dónde te vas, Anita? Me voy a Miami. Van en el mismo vuelo. Yo traigo el sábado. ¿Qué vuelo tomás, Mariana? No, yo me voy el sábado porque tengo mucho trabajo hasta el se va el sábado. No voy el fin de semana. El domingo nos juntamos en Lincoln Road, los tres. Ahí está, me encantó. Venite, en el Starbucks nos encontramos ahí los tres. Con el doctor D'Alessandro. Si Dios quiere, la próxima. Con Yanni. Yo voy. No me quieran pelear con quien no estoy peleando. No estamos peleando. Mira qué trío. Es divertido, Anne. Ah, no, por eso. No estoy peleada. No, por eso yo me estoy divirtiendo. Imagínate que si estoy dando la nota, primero que nada. Es porque me querés mucho a mí. Y respeto a vos, Ángel. Gracias. Y respeto, respeto muchísimo tu programa. Gracias. Porque sé que. No. Todo se soluciona en la vida. Lo único que no se soluciona es la muerte. Totalmente. Me encantaría que solucionen todas las cosas pendientes hablando en serio. Anita, te quiero. Gracias por el móvil. Hasta buen la próxima. Viaje. Buen viaje. Grande. Traeme un regalo. Chao, gracias. Traeme un iPhone nuevo. Chao. Mariana. No lograste que nos peleemos al aire. No, pero se odian. Yo lo sé igual. Y todos odian el Vita. Mariana. Igual vos tenías ganas de pelear, Mariana. Me gusta esa, no la invito. Vamos a escuchar. ¿Saben a quién metimos en todo este quilombo? A Víctor Hugo Morales. Ay, qué parece. ¿Qué opina de toda esta situación? Vamos a escucharlo a Víctor Hugo.
A ver, mucha repercusión, Víctor Hugo, con su editorial el otro día en sus redes sociales, en el Instagram, por lo que está pasando con el compañero, colega Jorge Lanata. Y generó un revuelo bárbaro. Usted fue muy contundente con el rol que se le dio de los medios, especialmente algunos medios, decía usted, a su pareja, quien es actual ahora Elba, Marco Vecchio, ¿no? Todo lo que sucedió me pareció una locura en general. Que los canales traten el tema Lanata es inevitable, pero que el propio canal no tenga el pudor de no, con tan pocos elementos, condenar a la esposa de un trabajador que ha sido tan importante para Mañeto como ha sido Jorge Lanata, que la condenen a la visión de una ladrona porque tomaba de su casa, porque la de Lanata también es su casa seguramente, algunos elementos y los ponía en su cartera, que a lo mejor se los había pedido él, no sabes absolutamente nada de por qué lo estaba haciendo. Ponerla como ladrona a la esposa en el canal donde Lanata ha sido tan importante, tan útil, a mí me pareció muy miserable, propio de la crueldad, de la ruindad de este tiempo. Esos comportamientos yo no los puedo hablar, a lo mejor estoy equivocado y a lo mejor está muy bien. Pero además yo me di cuenta que lo hicieron porque había otro canal que maneja gente del espectáculo. El Jorge primer Real. Día que salió el tema, sí, y lo había promocionado, que iba a hablar de Lanata, y ellos dijeron, si va a hablar de Lanata, hablemos mejor nosotros de Lanata, que es nuestro. Entonces me pareció que no ceder media hora de rating para sacarle jugo más de lo que le han sacado a Lanata, me pareció muy cruel. Y sobre todo me pareció ir sobre el prestigio de una persona que tiene además un estado público y que es la compañera de vida de un jugador, me salía la palabra, tan valioso como ha sido Lanata. A mí me pareció que hemos perdido todo pudor. Que los otros canales se ocupen, no le deben nada a Lanata, claro. Supuestamente. Yo creo que debe haber cierto pudor para el tratamiento de algunos temas. No se le puede sacar el jugo a todo, no está bien hacerlo. Dejarla pasar algunas veces algunas cosas, sería, ¿no? Dejarla pasar a veces algunas cosas, sacarle sí, el jugo. Sí, uno puede decir, ustedes saben que hay un inconveniente referido a Lanata, es nuestro compañero, es nuestro amigo, vamos a esperar, todo lo que queremos es que él se recupere. ¿Qué es lo que tendrían que decir? No, hicieron eso y después, con el pretexto de pedir que se terminara la prohibición de hablar de Lanata, que se le atribuyeron a la esposa de Lanata y resulta que eran las hijas, según la señora Marco Vecchio. Y estuvieron una hora con una placa que decía no se puede hablar de Lanata, el que veía el Zócalo nada más. Yo que suelo mirar mucha televisión sin volumen, Lo hacían para que no se enterara. La quiero hacer corta, no me parece que yo tenga demasiado que ver en este tema, solo que a mí me impactó, me impresionó la deslealtad con ese trabajador de primera línea que ha sido Lanata para ellos. Bueno, Nicolás Buñas, que el otro día con Jonathan Viale contó en una entrevista. No me des nombres, porque a mí los nombres me duelen. Yo no quiero discutir con un periodista. Yo hablo de la gente del poder. Eso, esté quien esté en cámara, hay un señor que puede llamar y decir no hagan eso. Se llama Héctor Mañeto. O un director, superdirector. Esos son los responsables. A mí me pareció el primer día, incluso te diría que del. Le quiero agradecer a Víctor Hugo, que siempre nos recibe muy amablemente. Un beso para vos, Víctor Hugo. Pero no tenemos más tiempo para el tema. Gracias, Marianita. Un placer. Lo mejor, disfrutá tu cumpleaños. Te vemos a la vuelta. Aplauso para Mariana Gallego, que nos visitó en el día de hoy. Y acá tengo ya... Amo. ¿Qué? ¿No? Se viene el Martín Fierro. Vamos a anunciar las ternas. No es que vamos a entregar a Martín Fierro, vamos a anunciar las ternas. Amo al Martín esto. Fierro de ficción. Al primer lindo. Martín Fierro de ficción. Que se va a transmitir por América, ya dije, a las 8, ese día no sale LAM, pero voy a estar haciendo la alfombra roja con todas las figuras, con todos los actores y actrices de nuestro país, directores, guionistas, todos los nominados. Y ahora, con el presidente de APTRA en vivo, vamos a revelar las ternas. Bienvenido, Luis Ventura. ¡Bravo! ¡Vino con el maletín de las ternas! ¡Vino con el maletín! ¡Dios mío! Te quiero felicitar. Muy buena nota la de Víctor Hugo, ¿eh? Ojo, estaba buena, estaba buena. Tenemos una segunda parte que no la terminamos. Vamos a nuestro atril, Luis, a lo nuestro. Buenas noches. Yo me puse acá la tarima antes que lo digan todos los otros, porque Luis mide 25 metros. Yo no. Sí, pero el tema es el escalón para abajo mío. Vos metete un poco más para abajo y agachate, querido. Ya me arrodillo en un ratito. Mirá, ahí estamos. Medimos lo mismo, ¿vieron? Para todos los que están preocupados. Bueno, acá están
todas las ternas, vamos a revelar algunas, no todas, por una cuestión de tiempo, son 25, ¿no? 26 rubros, acá tenemos 12 y tenés 6 homenajes y un oro. Tenés 33 estatuillas. Está buenísimo que es la primera vez que se hace a la ficción. La verdad, nunca esperé hacer el Martín Fierro del cine, pero bueno, hay cosas insólitas que uno va logrando y puertas que se van abriendo del cielo, ¿no? Cine y series, mejor actriz de reparto, mejor actriz protagónica, director, maquillaje. Vos porque tenés una hija actriz, por eso. Sí, obvio, todas las plataformas, entra. Todos. Me encanta. ¿Qué todos? Eso saca la ficción de, o queda la ficción en TV. O la saca y la pone... No, acá es cine, no, cine y plataforma. Cine y plataforma. O sea, la tele abierta, sin la fiesta. Una manera de darle vida a un medio golpeado como la ficción. Sí, claro. Hay que darle oxígeno, ¿no? Hay que buscarlo. Y hay documental también, es una de las ternas. Sí. Ah, mira. ¿Vamos a arrancar? Cuando quieras. Acá tenemos todas las... Me encanta porque nunca pude hacer... El ganador es... Siempre lo hicieron otro. Y tengo entendido que estás involucrado en otro Martín Fierro. ¿Pero qué pasa? Ustedes están re amados. No lo conté todavía. No, y yo tampoco. ¿Qué? Por favor. Están re amados. ¿Y cuándo estuvimos peleando? Se hicieron amiguitos. ¿En qué momento pasaban en cortocircuito? No quieren hacer pelear. Yo ya soy una persona muy mayor, no me puedo pelear con nadie. Yo soy muy joven, así que no me puedo pelear con nadie. No, pero hubo ahí unos chispazos de emoción. Siempre me quieren hacer pelear con Polina, pero no piroteé. Jugamos un poquito. ¿Hay plata acá? Ojalá. Si no, si había guita, no te la daba. ¿Qué Martín Fierro está involucrado? ¿Querés contarlo vos? Uno que viene en diciembre. ¿En diciembre? ¿En diciembre? ¿Hasta la fecha? Sí. ¿No me vas a bajar de ese? No. ¡Ah! ¡Lo piensa! Porque el otro lo bajamos. No, porque no, por creo, eso que, es. Creo que no está te bueno. Nosotros que diciembre, tenemos memoria. ¿En dónde se hace? ¿Cuándo? Yo dije no. Era porque se había hablado otra cosa. Ah, ya sé. Alguien fue y habló con vos y a mí nadie me notificó. Ese... ¿Por un contrato esa persona? No. Yo te digo, discúlpame, yo me meto en tu programa, te vengo a decir qué notas tenés que poner. No. No, por supuesto. Y entonces, claro. El presidente de APTA, ¿quién es? Vos. Pero te había dicho. Vos. ¿Eh? Pero podés contar que no te digo. Que yo escuché a la tarde tu nombre en su momento. Bueno. Pará. En a la tarde, ¿a quién escuchaste? A vos. ¿A mí? Te había nombrado que yo estaba entre los posibles. Claro. Bueno, entre los posibles, sí, pero es cierto. Estabas entre los posibles. Estamos jugando, no nos peleemos. Escúchame, y en diciembre... mañana. Si no, arrancamos de vuelta. ¿En diciembre cuál es? ¿De qué se va a premiar? Vos ya querés saber. Te tienen que hablar. ¿Moda? Porque a lo mejor decís que no. Yo ¿Pero moda? Tenés. Quedó pendiente el del streaming también. Quedan 8 Martín Fierro. Sí. ¿Te estás refiriendo a este? Sí. ¿O a este? No. ¿Al primero? Sí. Ah, ¿lo van a decir? ¡Ay, dale! ¡Habla! Nos quedamos afuera. Pero todavía no me reuní, no puedo. Ah. Bueno, pero ¿por qué nos quedamos afuera? Mañana me junto, mañana les cuento la noche. Ah, viste, guachito, la sabía, te hacía ese que no sabía. Martín Fierro de cine. ¡Bravo! ¡Bravo! Hay dos. ¿Puedo abrir? Hay dos. Una para vos y una para mí. ¿Hay dos? Por las dudas que tengas un amigo y me quieras cambiar. No, no, los actores no están en... ¿Qué amigos pasa? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué no? Ah, bueno. Salvo Nazareno. Vamos a ver qué. Esto se va a revelar ahora por primera vez. Ay, ay. El quilombo que se va a armar porque vamos a discutir. ¿Por qué se olvidaron de esto? ¿Por qué? Discúlpame. ¿Quién hizo la ¿Por qué no bajamos el maletín? Porque entonces te le damos. Queda más si alguno quiere poner un billete o algo, algún moritán. Si quieren, alguno... Me encanta la seriedad del maletín. Te dando vuelta por ahí. ¿Cómo te preguntaría por todo eso? No, me dijeron, ojo con irte del Martín Fierro. Ojo, no hables de otras cosas, venturas. Y hoy me decían en a la tarde, habla. Y después que hablaba, pará. Gritaste en la tarde. ¿Tiene muchos amantes, Moritán? ¿Eh? Eso solo. El tema no fue, ¿vos te crees que fue por las amantes? No, por la corrupción. Por las denuncias. Por los números, digamos. Por los números. Bueno, sí, sí. Vamos a lo nuestro, vamos a revelación. Somos Valeria Massa y... ¿Cómo sos? Iván de Pineda. ¿A mí qué me toca? ¿Valeria o...? Vos sos Valeria, la más alta. Sos más rubia. Sí. Revelación femenina masculina. Tenemos acá de cine, por supuesto, Martín Fierro de cine. Ahí están Maite Aguilar por Alemania, Mariana Chaud por Los Delincuentes, Marcelo Michinox por Cuando acecha la maldad, una película de terror espectacular. Sí, sí, Camila Peralta por Puan. Sí. Zoe Hochman por Como el mar y Nacho Quesada por Cambio Cambio. Así que esta revelación femenina masculina de todos peliculones del cine nacional. Doy fe que es así. Así es. Mejor actor. Mejor actor de reparto de comedia, Alberto Ajaca, K.
Casi Muerta, Norman Brisky, Un Pájaro Azul, Germán de Silva, Los Delincuentes, Leonardo Sbaraglia, Juan, y también Marco Antonio Caponi, Asfixiados. Ahí tienen varios buenísimos actores. Yo vi la mayoría de las películas y la verdad hay grandes trabajos en estas películas. Ojo que esto es un trabajo que nos acompañó la Academia de Cine, Argentina, ¿no? De Cine. Claro, una curaduría para elegir las ternas y después vota APTRA. Empieza el miércoles a votar todos los socios de APTRA, los 104. 104 socios. Mejor actriz de reparto de comedia. Los nominados son Paola Barrientos por Casi Muerta, Alejandra Fletchner por Puan, Eugenia Gerti por No Me Rompan y Laura Paredes por Los Delincuentes. Doy fe que es así. Así es. Vamos a la próxima. Cuarta terna. Mejor actor protagónico de comedia, Esteban Bigliardi, Los Delincuentes. Daniel Elías, Los Delincuentes. Claudio Rizzi, Los Justos. Marcelo Subioto, Juan. Y Martín Pirojansky, El Método Tangalanga. ¡Qué espectacular! Espectacular. Sí, vamos felicitando a todas las figuras que están nominados. Todos van a estar, obviamente, en la alfombra roja y después en la ceremonia, que no sé si lo dije. Ojo con la alfombra roja. Ojo, muy buen conductor. Porque hay seis homenajes. ¿En la alfombra? ¿Seis homenajes en la alfombra? No, en la fiesta. Ah, en el evento. Mirta ya me dijo que sí. ¿Mire Mirta? Me encanta. Mirta es. Y Mirta es el cine. Mirta es el Martín Fierro, porque va siempre. Sí, y es el cine. Pero además tiene que ver mucho con el cine, no solo por su marido, sino por ella. Por ella. Sí. Por su nieta. Claro. Pero Mirta, o sea, desde el año 40. Hay un combo. Y nos olvidamos de Josecito. Josecito. Uno de los, digamos, productores. Mirta es el cine. Una familia de cine. Sí, justamente. Le mandamos un beso a Chiquita, que nos mira todas las noches. Voy a la próxima terna, que es... Atención. La próxima es mejor... A ver, pónganla ya. Mejor actriz protagónica de comedia. Margarita Molfino por Los Delincuentes, Mercedes Morán por Norma, Carla Peterson por No Me Rompan y Julieta Silverberg por Un Pájaro Azul. Están nominadas todas por los trabajos que vamos mencionando, pero están en muchísimas ficciones que hemos visto en el cine y en las plataformas también, ¿no? La próxima, Luisito. Bueno, mejor actriz protagónica de comedia. Margarita Molfino, Los Delincuentes. No, la próxima, no, damos vuelta. Espera. Acá tenemos drama. Actor protagónico de drama. Actor protagónico de drama, nos toca ahí. Este. Sí. Esta. Esta es la ley. No, esta no es la ley. Esto te toca. ¿Sí la leí yo? No, no. No. Para. Pero no es... ¿Drama o comedia, chicos? No, tenemos drama. Drama, drama. El que comedia ya la leí. Esto es un blooper caminante. Sí, comedia ya la leí. Drama, acá no dimos vuelta a la página, Luis. Claro, den vuelta a la página, chicos, por ahí está, favor. Bueno. Drama. Vamos al actor protagónico de drama, ¿no? Alfredo Castro, El Viento que Arrasa. Rodrigo de la Serna, El Rapto. Epa. Joaquín Furriel, Descansar en Paz. Y Ezequiel Rodríguez, Cuando Acecha la Maldad. Cuando Acecha la Maldad es un peliculón de terror argentino. Extrañísimo, yo nunca vi nada igual. A mí me encanta, a mí me encantó. Creo que se va a llevar varios premios. Varios, ¿eh? Sí, merece. Para mí también. Para eso estamos. ¿Para qué estamos? Para entregar premios. Ah, sí, obvio. Muy bien. Yo ya tendría que hacer. ¿Eh? Yo me voy a presentar de presidente de APTRA, me parece. Bueno, porque yo estás ahora... Estás a la altura ahora. Ahora que te jubilás, porque vos siempre te no, estás... No, perdón. Cada vez que viniste estás por ir. No, me presento al Círculo de Periodistas Deportivos el 14 de octubre. ¿Y te vas de APTRA? ¿Cuántas horas dura tu día? No. 48 horas. Me vine a buscar, le voy a decir que no. Fútbol, además. Martín Fierro, de fútbol, también se viene. Sí. Ya te... Qué te conozco. Bravo. Bueno, vamos a la próxima. Sí. ¿Qué es? Actriz protagónica de drama, Miranda de la Serna, la hija de dos actorazos, por Alemania, Nancy Duplá, por Goyo, hermoso. Mercedes Morán, por Elena Sabe, Cecilia Roth, por Conversaciones sobre el Odio, y Sofía Gala Castiglione, por Como el Mar. Felicitaciones desde acá para las cinco. Mirá, linda, la Castiglione, ¿eh? ¿No? Mirá, buena, hoy estuve con la Juan. ¿Ah, sí? Sí, sí, en su streaming. Bien, ¿fuiste nos matamos de risa. No, hoy fui al de ella, el viernes viene el mío. Estuvimos con la Rito también. Justo Rito contó que se lo garchó Charry. Disculpen que me distraiga un ratito. ¿Ah, sí? Sí, sí, ¿en contó? ¿En qué contexto lo contó no también? Sé, una anécdota del pasado. Bueno, vamos a mejor ópera prima, Luis, que te bueno. toca. Bueno.
Mamita. Adentro mío estoy bailando, dirigida por Leandro Koch y Paloma Schwarzman. Venga a mi casa esta Navidad, dirigida por Sabrina Campos. Alemania, dirigida por María Zanetti. El agrónomo, dirigida por Martín Turnes. Y también Blondie, dirigida por Dolores Fonsi. Mirá, Dolores, le mando un beso a Dolores. Las vi casi todas, me falta una nada más de acá. Todas recomendables, estas ficciones todas que estamos mencionando. Véanlas si no las vieron. Mejor película de cine. Atención. Apa. Me manda mensaje de Alicia Pedrelli. ¿Qué quiere Pedrelli? Ya empieza a discutir Pedrelli. No, seguro dice, decirle al boludo de Ventura que los sabos en secreto. Manda audio, Pedrelli. Mejor película de cine. Los Delincuentes. Sí. De Rodrigo Moreno. Puan. De María Che y Benjamín Nayat. Trabajé con Nayat. El Rapto. De Daniela Koshy. Cuando acecha la maldad. De Demián Rugna. Y Empieza el baile. De Marina Cereseski. Bueno, a ver qué viene. Dice la Pedrelli. ¿Qué dice? Digo yo, ¿por qué no conducen ustedes dos al Martín Fierro? Inventemos un Martín Fierro. De verdad, Yo te voy a explicar. Business, uno. Explicale a Pedrelli que cuando se presenta el Martín Fierro, Ventura se sienta en la última mesa que da contra el baño. No, pero para poder rajar rápido, ¿viste? Cuando me viene a buscar, yo me rajo. Pero el último estuvo tranquilo. ¿Eh? El último estuvo tranquilo, ¿no? Es lo que crees vos. Ah, ¿no? Vos porque estás por adelante. Yo te vi atrás cuando ganamos, sí, el de jurado. Bajo la mesa. Y te vi que estabas ahí medio en la oscuridad. ¿Mejor serie? ¿Es? Ah, esta es tremenda. ¿Qué? Dice, mejor película. Bueno. Serie. Vamos mejor a mejor serie. Miren lo que bueno, es esto. Bueno, nada. Disney Más. El Encargado, Disney Más. El Reino, Netflix. El Amor Después del Amor, Netflix. Epa, mandarina. Yoshi, El Espía Arrepentido, Prime Video y División Palermo, Netflix. Divino, bueno, acá todo. Tienen una, dos, wow, tres, cuatro, cinco, seis. Las seis tendrían que ganar porque sí. Sí. Está buenísimo. Nada la de Brandoni. Todas. El Encargado de Franchella. Wow. Miren las figuras que va a haber. Sí. Sí, el Reino, tremendo. Que estaba Nancy Duplá, Peretti, Morán. Me encanta. El Amor Después del Amor, que fue un golazo con toda la vida de Fito Páez. Tendría que venir. Muy comentado. Tendría que venir. Yossi, El Espía Arrepentido, que estaba Natalia Oreiro, sí. También, y Alaguada, un montón de actores sí. Impresionantes, y División Palermo también, que es la una comedia tremenda. Espectacular. Acá se, sí, ¿a no qué sé, votas? No sé. El sabe. Amor Después del Amor, te voto yo. ¿Cómo va a ser Aptra? ¿Cómo va a ser Aptra para votar esto? Y lo pones en el sobre y lo el Reino es tremendo. O sea, sí. Yo si soy de Aptra, voto, por ejemplo. El Amor Después del Amor, un voto. Y así van sumando todo lo que van votando. Así se hace. ¿Y si empatan? Decía el presidente. ¿Tu voto desempata o desempatás en vivo ese día? Desempata, debería desempatar el presidente, pero yo habitualmente doy empate. No me gusta eliminar. Se lo das a los dos, está bien. Y porque es medio guacho. Sí, pero ahora no tenemos muchas estatuillas, ¿viste? Ponele que El Amor Después del Amor y El Reino o El Encargado están en empate. O empate de tres. ¿Qué haces? Tenés que dar tres premios. ¿Sabés que me van a hacer una... me pidieron hacer una biografía? Me encanta. ¿Tuya? Porque él contesta lo que uno dice. Uno de los actores que están acá. ¿Cómo salimos de acá? Él contesta lo que uno de los actores que están acá. Es un clásico. ¿Está involucrado? Le hablaron. ¿Una biografía de un periodista? ¿O de una figura? Sí. ¿Ah? De un periodista. Periodista, matar y morir. Matar y morir. Matar entiendo. ¿Morir por qué? ¿De Kia? Perdón, hay periodistas que murieron. Sí, muchos. ¿Y más en este país? Sí, ¿de claro, este? Sí. ¿Eh? Muchos. No, de otro. Mío. Ah, ¿tuya? Claro. ¿Y quién va a ser de vos? Pará, ¿va a ser Franchella? No, me muero. Brandoni, Franchella, Esbaraglia, Peretti. Qué para bueno, la división no, Palermo no creo que hagan de Ventura. Bueno, dejémoslo ahí. Vamos al Martín Fierro. Bueno. Ventura joven. Mejor actriz de serie. Sí, ¿voy yo o vos? No, me toca a mí. Mercedes Morán. Esto me encanta. Mercedes Morán, por El Reino, Netflix. María Rosa Fugazot, una genia. Por nada, en nada. Disney Plus. Pochi Ducasse, El Encargado, Disney Plus. Otra genia, Pochi. Mina Serrano, por la serie de Cris Miró. Ella, por Flow Max. Natalia Oreiro, por Yossi, El Espía Arrepentido, por Prime Video. Micaela Riera, por El Amor, Después del Amor, que estuvo impecable. Hace de Fabio, estuvo acá con nosotros, en Netflix. Y Pilar Gamboa, División Palermo, Netflix. Todas espectaculares. Sí, ¿a quién votás? Sí, difícil. Oh, no sé. Yo ya la tengo. Vos votás también, tenés siete.
Un vestido bueno va a haber. Y a mí me gustaron mucho acá. De Natalia. Vestidos tenemos. Me gustó mucho. No, yo acá estoy entre Mercedes Morán, Pochi Ducasse y Micaela Riera. Y Pilar Gamboa también para me encantó. Micaela Riera buenas. La rompió toda. María sí. Rosa, nada, está hermosa. Sí, igual. Sí, divina. Sí, pero la viejita del encargado es genial. La viejita del encargado María es tremenda, Rosa está maravillosa, Pochi, como es la mucama de Brandoni. Pero, no, es que es muy pero Micaela, ¿te creías que era Fabi? Era Fabi, no te creía. Era Fabi directamente. Fabi, sí. Bueno, otra difícil. Mejor actor de serie que le toca a Luis. Bueno. Luis Brandoni, nada, Disney Más. Plus. ¿Eh? Disney Plus. Sí. Es lo mismo, Disney Más, Disney Plus. Lo leen castellano. Me pone nerviosa. Cállate, Fernanda, apáguela. ¿Hay que decir Plus? Sí, vos podés decir Más también. Está le dicen Plus, pero es más. Sí, la gente decir. Dice Más, Disney sí. Más. Sí. Plus. Sí. Juan Minujín, Coppola, el representante de Disney Más. Guillermo Francella, el encargado de Disney Más. Diego Peretti, El Reino, Netflix. Iván Ochman, El Amor Después del Amor, Netflix. Ah, sí. Gastón Pauls, Barra Brava, Prime Video. Y Santiago Koroski, División Palermo, Netflix. Acá están todos buenísimos también. Sí, dificilísimo, sí, porque el Coppola de Minujín fue impecable. Impecable. Bueno, Francella, sí. No voy a descubrir Brandoni. Nada. Brandoni, tremendo. Peretti, espectacular. Iván también. Iván Hochman, es fito directamente. Gastón Pauls, en Barra Brava, también está muy bien. Y Koroski... Desde mega protagonista, muy super rol. Sí. No sé, bueno, entonces... ¿Vendrán todos a la fiesta? Sí. ¿Vos decís que sí? Sí, ¿no? Seis homenajes dijiste que había. ¿Cómo vas a currar todas las notas que vas a hacer para y acá? Obvio, para eso voy, querido. ¿Para qué voy? Seis homenajes, ya sí. Veo que la familia Legrand tiene uno. Sí. Por lo que me dijiste claro. Recién, por supuesto, me lo imagino. Sí, sí. Y después hay un los aniversario, son... No sé, tengo miedo que me llame Parodi y me reputee. Si te entro y a pero Parodi le encanta putear, así que aprovechemos. Hay un homenaje a una película, me contaron. Sí. Un clásico, clásico del super, cine nacional, super. Con un elenco. Y Hollywood, y tiene que ver con Hollywood. Y que está basado. ¿Sabés quiénes conducen, no? Mariana Fabiani y Vicuña. ¿Va Pampita? No sé, pero Moritán ya... Invítala con cualquier excusa a Pampita. Hizo una pero película. De Tailandia. Hizo una película. ¿Vendrá de Tailandia? A Pampita le encanta el Martín sí, Fierro. Le encanta favor. Ponerse perdón. El vestido. Bueno, ¿no sabés lo contenta que estaba el día que ganó el jurado? No, aparte buscamos... No voy a contar una infidencia del amor hacia la estatuilla y hacia lo que representa el premio. Chapo, ¿eh? ¿De Pampita? ¿Qué cosa? Sí. Mando a hacer una réplica de la estatuilla porque en ¿la el del reparto. Jurado? La del jurado, por supuesto. Ah. Mirá. ¿La hizo ella? Lo, la réplica, lo valoro. ¿O la sí, hizo sí. Optra? No, ella. ¿Para tenerla? Porque sí, yo obvio. Me lo quedé, el del jurado. El original lo tengo bien. Yo. Ah, ¿la tenías vos? Porque yo les dije, lo tengo que mostrar en Lama el otro día. Y te lo quedaste. Después se los presto. ¿Cómo anda la cerradura, de tu casa? No, lo tengo en otro lugar, no está en casa. Ah, vos sos como yo en las escribanías. Lo tengo, no, está en mandarina. Vayan a robar a mandarina. ¿Tenés secretos en la escribanía? Tengo alguna cosa. Vos tenés más. Yo tengo tres escribanías. Muchas escribanías. Sí. ¿El archivo todavía está ahí donde estaba? Sí. No, pero. ¿Me podrías invitar un día a ver todo lo que hay? No tengo la llave. De algunas personas. Bueno, pero lo la que quieras. Decime, yo te traigo los sobres. Tengo algunas cosas del 2010 que quisiera saber. ¿Del 2010? Tenemos que rebobinar al 2010. Cuando estábamos en programas enfrentados. Oh, sí, claro, entiendo. No voy a hablar porque recupero algunos afectos. Ahora estás del otro lado. ¿Eh? Ahora estás del otro lado. No, nunca estuve del otro con lado. Con uno estás mal, con la otra estás mejor. Yo no estoy mal con nadie. ¿No? En todo caso estarás mal conmigo, que es otra ¿con cosa. ¿Con Alquía pero... no estás mal? ¿Qué le hice? No sé. ¿Te puede aceptar que me pegara un boleo en el orto? Listo, ya está. ¿O no? Empiezan a sonar los teléfonos, que Luis Ventura no hable de otra cosa, vamos al a vos también, a mí también. No, acá del canal, que siempre llaman para sí. Que no hable para Ventura. Siempre es no hable Ventura, que no hable Ventura. Bueno, Luisito, gracias por venir. No, a ustedes. Vamos a estar el 21 Dale. Ahí firmes con toda la gente de APRA, con toda la gente de América, que va a ser una transmisión espectacular. Hoy y te digo, se viene el 22 de noviembre, se viene el latino. Me invitaron. Va a estar Fátima, que anda por allá. Me llamó anoche que me quiere encanta. Ir. ¿Por qué no lo conduce Fátima conmigo? Y también creo que va Carmen Barbieri y va gente de acá que no esperaba. Y en diciembre bueno, Martín Fierro de Cabra. El primero. Primero de diciembre. Sí. ¿Qué cae? No sé. ¿Qué es? ¿De cable? De cable. ¡Ah, sí. Me gusta! Sí. ¿Transmite? 2022-2023. ¿Transmite? ¿Se puede decir? América. Vale. Ah, bueno. Ahí estaremos con el Martín Fierro de cable. También. Y te tiro una y me voy. A ver.
Cerramos a Martín Fierro de la Danza. El año que viene vamos, ¿de la danza? Vamos por las provincias a buscar las escuelas de danza. Hacemos una selección. De danza, chicos. Claro, ¿sí? También tenés que conducir ahí. Bailando tantos años. Yo todo al final. Claro. Yo robo por todos los costados. ¿Qué no te vi un día con Canosa haciendo una de política? Cantaría. ¿Sí? Con Vivi. ¿Te metés ahí? Con nuestra amiga Vivi. Nuestra amiga. ¿Sabes qué? Nos vamos al corte. Dale. Ya venimos. Nos vamos al Cantando 2024, porque hoy es noche, primera noche de sentencia y eliminación. Hoy uno de los perros la queda en el reality. ¿Quién será? Se van. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Es en ¿quién vivo, no? será? Se va Nenu. Porque no hay duelo. Acá te limpian de una. Sí, ya no hay más duelo. ¿Es en vivo, Ángel? Por suerte. Sí. No sabemos quiénes están. Es en vivo. En vivo. Está ya están todos ahí. Pepe no está por eso. A Pepe lo fletamos para allá, igual tiene puntaje alto. Sí, no. Debe no, ser primero o sí. segundo. Tiene para rato, Pepe. Sí, por va eso. Cinco minutos sí, al pedo. Pepe es de lo mejor que hay. Pero hay mucho mal. ¿Matías Salé? No, no creo que lo eliminen. No, Matías Salé. No, no, espero que ese jurado tenga un poquito de nominado, cordura y después está rescate. Josefina Pouso. ¿Tiene que salvar? Pouso, Mimi, un desastre. Nenu. Sí. Sí, no sé, ahora lo vamos a ver. Ya está Flor Peña toda pintada como una puerta para salir al aire en un minuto. Pero Lía nos acompaña en cada momento del día con su variedad de galletitas irresistibles. Vocación, Polvorita, Hamlet, Macucas, Desfile y Media Tarde son marcas que todos conocemos y amamos. Y como si fuera poco, ahora también suman alfajores Hamlet. Lía todo el día. A todo nos vuelve loco, mamá. Las galletitas de Lía. Polvorita por aquí, Macucas por allá. Galletitas Vocación son muy ricas de verdad. Galletitas Lía. Rezamos para que el jurado del Cantando se despierte sí, esta claro. semana, porque la semana pasada sí. estuvieron dormidos. Con muy la almohada en el estrado. Despierten, muchachos. Sí. Si querés reconciliarte con tu sueño, Melatol Plus, que tiene melatonina y extractos de origen natural. Porque con Melatol Plus lo natural es dormir bien. Mirá. Damos comienzo a la conciliación. ¿Me voy a dormir? Bueno, a dormir es un decir, porque el señor sueño ni se presenta. Le da like a todo. ¿Y un tipo comiendo un pancho en la India? Like. Para reconciliarte con el sueño tenés Melatol Plus. Melatol, lo natural es dormir bien. Acá me llegó un mensaje de último momento. ¿Qué? Cantando. Bueno, ¿qué ahora dice? Les cuento. ¿Querés disfrutar de tu boca sin molestias? Probá ahora el Sone Max, el anestésico y antibiótico local para aftas, llagas, heridas. Por brackets, que no mancha. Por el Sone Max, mirá. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Oralzone Max, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oralzone Max, tu boca lo pide a gritos. ¿Me entendiste? Sí. Estamos hablando entre nosotros. No podemos contar. Metabolic no. Max te ayuda a transformar las calorías en energía para tus músculos. Su exclusiva fórmula le aporta equilibrio y bienestar a tu cuerpo. Metabolic Max, mira. Con Metabolic Max, cada movimiento cuenta para potenciar tu bienestar. Los componentes de su fórmula ayudan a transformar las calorías en energía para tus músculos, favorecer la quema de grasas y generar sensación de saciedad. Equilibrio y bienestar para tu cuerpo. Metabolic Max. Basta de hablar así, que yo no entiendo nada cuando se hablan así. Sí. Me quedo afuera de todo. Sí. ¿Qué hablan? Dale, nana, no hagas así. Ay, no te entiendo un choto, nana. Escribime como hacíamos en el bailando, sí. Que me escribías mensajes, me sí, pasaba sí. todo. Queremos saber. Ay, Mertiolate Film es lo último en protección de heridas. Un práctico film invisible que cubre las lesiones y facilita la regeneración natural de la piel. Mertiolate Film, mira. Para cortes, lastimaduras o raspones, probá Mertiolate Film, un film protector que cubre las heridas, facilita la cicatrización y no se va con el agua. Mertiolate Film, lo último en protección de heridas. Vamos a contar en primicia ¿qué? Que a partir, hoy es noche de eliminación, pero a partir del próximo ritmo se viene el bar para el cantante. Ah, qué bien. Ah, mira qué bueno. Ay, qué figuras convocadas por la producción. A ver si se despiertan un poco los dos jurados. Aníbal Pachano. Bien. Sí. Jurado ¿está? Probado. Bien, bien. Sí. Estuvo muy bien el otro día. ¿Cómo? Gladys, la bomba tucumana. Ah, bueno, me encantó. Recién la escuchábamos en el jingle.
Vos no quisiste, así que no te hagas la cancha. Muy bien, no, no, muy bien. Iliana Calabró, la ganadora. Bien, la ganadora. A ver si se despiertan los 2024. Algo, ¿no? Creo que son tres, ¿eh? No van a estar todos, pero sí. Doy los candidatos. Y la primera dama de la institución, no vos, no Milet. Otras. No, Milet está en el jurado. No, Milet está en el jurado, bueno, otra no, más. Está bastante aburrida en el jurado, como para poner en el bar también. Lourdes Sánchez, Lourdes. Que siempre muy vuelve bien, con el serrucho en mano, bueno, para mejor, estar... Así se hace. La van a picantear. Así se hace. Y si quiere, también. Y me encanta. Tiene, para mí tiene que no estar... No va a haber más bar que jurado. No, estoy dando opciones. Van a ser tres. Claro, pero van cambiando. Yo voy a dar cinco nombres, pero la que más me gusta es esta que voy a contar ahora, por eso la dejé para el final. Convocada. Que hoy no la nombramos. Debe estar mirándonos y preocupada porque no la nombramos. ¿Quién es? Convocada para el bar del Cantando 2024, Yuyito González. Ah, Amaya. Me gusta. González, la primera dama de nuestro país. No sé, Fefe, que mirás con esa cara. Está no bien. Entendés nada. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Sí. Yo, a mí tampoco. Disculpen. Prefiero a Lourdes. ¿Pero aguante a Yuyito González. De la mano de Banco Macro, Scaloni, el mejor de... ¿No le hicimos ya este? Del mundo sigue convocado para armar una selección de 45 millones porque cuando los argentinos pensamos en grande, pasan cosas hermosas. Conoce más en pensaenmacro.com.ar. Pensá en grande, pensá en macro. Hola, sí, ¿se encuentra Héctor? ¡Calul! Hola. Te estuvimos siguiendo. Tu compromiso con el grupo es espectacular. Héctor, Argentina te necesita. Esto es 1-1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. ¿Cómo que dicen? ¿Quién dijo algo malo de Yuyito? Mi amiga Yuyito, primera dama. No, Nazarena nada. Te está destrozando, Yuyito. Yo quiero que lo sepas. ¿Qué dijiste? No sabe nada de cantar. No quiero saber por qué. ¿Y por qué está Milet? Que no sabe un choto. Y es lo que nos preguntamos. ¿Por qué va a ser? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es la primera dama y es la madre. Es real. Vos cantaste bailando y no sabías nada. Deja de atacarme a mí, querido. No, porque yo la banco a Yuyito. La bancamos. Tiene que estar ahí. Primera dama y madre de Milet. No sabe nada, Yuyito, pero si es conductora, no importa. Pero que no hable de la nación con el presidente. No, no, Fátima es demasiado artista. Tiene que ser gente así que no sepa nada. Que estén las dos, Fátima y Yuyito. ¿Cómo que no sepa nada? Yuyito no sabe de nada. Pero, ¿sabe, pero no era vedete? Me olvidé que la estaba defendiendo. Pero me encantaría que esté en el bar. ¿Para está la primera dama de Perú y la primera dama argentina. Pero para claro, ¿cómo la va a pilotear? Y voy a decir una cosa más. ¿Qué? El bar va a tener más poder que antes. ¿Va a tener qué? Más poder que antes. Eso me gusta. ¿Qué va a hacer? Va a poder subir 2 puntos y bajar 2 puntos. O sea, entre 3 tenés 6 puntos. A Nacha no le va a gustar porque el otro día bardeó. Lo lamento. Pero que estaba medio seco. ¿Y cuándo empieza el bar? ¿Mañana? ¿Cuándo?